Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie para empezar con el servicio. Estamos muy contentos de estar nuevamente reunidos acá con todos ustedes. Dios bendiga a los hermanos de la transmisión también. Quiero empezar compartiéndoles un párrafo del mensaje Jehová proveerá. Jehová proveerá 2 del año 62. El párrafo 156. El profeta viniendo hablando de este gran misterio de Rebeca y Isaac. Dice: Rebeca dio de beber a ese camello en la frescura de la tarde. Eliezer no le encontró a ella en la mañana. Él no le encontró a ella a mediodía. Él la encontró en la luz de la tarde. Habrá luz en el atardecer, ¿correcto? Allí fue en donde él encontró. Ella cubrió su rostro con su velo. Ella no tenía cabeza, ella iba a unirse con su cabeza. Es la naturaleza de una mujer al rendirse al hombre. Y es la naturaleza de la iglesia al rendirse a Cristo. Rendirse a su voluntad. Solamente rendirse. Ella no tiene su propio pensar. Ella toma la palabra de él, no la de alguien más. Si Eva hubiera hecho esto, no hubiéramos tenido que morir. Pero ella escuchó a razonamientos. Pero la real novia de Cristo se somete a la jefatura de Cristo, la palabra, y solamente crea la palabra de Dios. Esa es la real y la novia restaurada. Aleluya. Esa es una característica de la novia de este tiempo. La palabra como prioridad. Canto de nuestra vida, da la presencia nuestra, invitamos a Él. Nuestro pensar, primero ser, Él debe ser primero. Nuestro pensar, primero en nuestro. Le envió al profeta Elías. Dijo que hay, pero se lo imagina y el día. Poco que allí tenía. La harina no escapó. Directo a mi. Que la palabra, aleluya, en autoridad, no sostiene. Que la palabra, lo único que nos sostiene, nos dará. Nunca se ha. En nuestra boca, la palabra, che, pues allí, nuestra victoria, verdad, aleluya, nuestra gloria. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Señor, oh Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde has reunido a tu pueblo, Señor, para escuchar tu bendita palabra, oh Dios Todopoderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos del lugar donde hayan venido, Señor. Oh Dios Todopoderoso, tú dijiste donde esté el cuerpo muerto, ahí se reunirán tus águilas. Y yo lo creo, Dios Padre Todopoderoso. Oh Señor,
Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de todos los que están aquí presentes, Señor. En el nombre del Señor Jesús el Cristo, amén. Te doy las gracias, Señor. Oh Dios, porque nos has podido reunir. Todo esto, Señor, que nos permita alabar tu nombre en esta preciosa tarde, alabando con este corazón sincero, reuniéndonos uno a uno, Señor, para que podamos estar bajo tus grandiosas alas, Señor, oh Dios Todopoderoso. Todo esto en el bendito y santo nombre de mi Señor Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Qué gran entendimiento ha descendido en este tiempo, hermanos. Gloria al Señor. Queremos invitar al hermano Gerson. Un cántico nuevo Dios nos ha dado. Tierra y el mundo en el mar, con gran autoridad.
su palabra comienza a desplegar. Donde está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos. El plan de redención de la unión de Ruth. Compuesto una voz, el hijo se llamó Bé, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio al abrir los siete sellos. El plan de redención de la unión de Ruth. Compuesto una voz, el hijo se llamó Bé, lo cual es espían, decían, hay gigantes en Canaán. Pero Jale le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él. Aleluya, un cántico nuevo con este abrir de los siete sellos, el plan de redención. Gloria al Señor. Puede pasar nuestra hermana Jacqueline, también tiene un cántico, poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. será por la palabra.
Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Sabemos que sí es posible, que sí es posible vivir fiel a Cristo, vivir en santidad, si anclamos nuestra vida en la palabra de Dios. Aleluya. Cantemos este canto. Es posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. Vencer a esos 200 millones de demonios. Es posible nuestra tierra conquistar, es posible.
llegar a perfección. No importan las circunstancias, no nos podrán detener. Aleluya. Y vamos a llegar. Vamos a llegar. Es posible en nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importan las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, y vamos a llegar. No solamente llenemos nuestros corazones, solamente llenemos nuestros corazones con toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase todo monte. Nuestra boca será como si hablase la verdad. Todo monte se moverá, se moverá, se moverá. Todo monte se moverá, se moverá. Todo monte se moverá. Todo monte se moverá solo con su palabra. Qué gran promesa, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Nuestra hermana Blanca puede pasar, la reina del sur. Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartirles aquí un párrafo del mensaje. Señales escriturales del tiempo 640410. Párrafo 123. Dice así: uno mayor que Salomón está en este lugar. La reina del sur vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y nosotros hemos tenido 2000, sí, 2800 años desde entonces de historia bíblica. Y en esta noche, uno mayor que Salomón está en este lugar, con la palabra prometida de este día, y aún andamos abatidos por ahí. Con razón, ella se parará en el día del juicio y condenará a Birmingham, Estados Unidos, a los demás con su testimonio, pues su corazón tenía hambre por ver a Dios y ella se quedó hasta que todo hubo terminado. Piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó.
expectativa de la novia en el tiempo final. De los confines de la tierra, la palabra ella viene a buscar. Y hoy se ha levantado la reina de Saba a oír sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que le ha sido revelada lo que estaba atrás en la mente de Dios. Y hoy se ha levantado la novia en este día, cumpliendo profecía en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al Cordero donde quiera que va. Aleluya. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Quiero compartirles rápidamente el segundo sello, el párrafo 148. Sabemos que el mensajero nos ha dado una clave para acceder a ese tercer jalón, y esa es humildad, humildad a la palabra de Dios. El párrafo 148 del segundo sello dice: lo que hace que Dios sea tan grande es que siendo tan grande es capaz de humillarse. En eso está su grandeza. No hay nada más grande. Y Él se humilló hasta lo sumo, donde ningún ser humano lo ha hecho alguna vez. Él era el Rey del Cielo y vino a la ciudad más baja en la tierra, Jericó, y llegó a un nivel tan bajo que hasta el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para poder verlo. Aleluya, qué gran enseñanza. Cantemos este canto: Dios vive en humildad. Se encuentra el poder, esa gran victoria de todo hijo de Dios. En la humildad se encuentra el poder, la gran victoria de todo hijo de Dios. Se revelará como lo hizo en su primera venida con Ana y Simeón. Con Ana y Simeón, en la humildad, en la humildad se encuentra el poder, la gran victoria de todo hijo de Dios. Dios se revelará como lo hizo en su primera venida con Ana y Simeón. Con Ana y Simeón. Dios vive en humildad. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad, y Él ha descendido. Otra vez y nos partió
Pascua, la fiesta de la Pascua se celebra allí en la cruz, cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí. Pagó el precio por ti y por mí. Él allí ya estaba en su tercera etapa. En su tercera etapa, el secreto de su gran vida está en la humildad. Está en la humildad. La fiesta de la Pascua se celebró allá en la cruz, cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí. Aleluya. Él allí ya estaba en su tercera etapa, en su tercera etapa. El secreto de su gran victoria está solo en la humildad. Su corazón no pudo contenerse más. Su corazón no pudo contenerse más. Echó fuera a todos y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es para el séptimo sello. Cuando se humillaron los hermanos de José, se humillaron los hermanos de José. Aleluya, su corazón no pudo contenerse más. No pudo contenerse más. Echó fuera a todos, solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es para el séptimo sello, aleluya. Dios vive en humildad. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez. Nos partió el pan, nuestros ojos abrió. Al tercer jalón, una vez más Dios vive en humildad. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Y Él ha descendido otra vez. Él ha descendido otra vez. Aleluya, y nos partió el pan, nuestros ojos abrió. Nuestros ojos abrió. Humildad es el acceso al tercer jalón. Humildad es el acceso al tercer jalón. Humildad es el acceso al tercer jalón. Aleluya. Al tercer jalón. Qué gran clave que nos dio el profeta. Humildad es el acceso al tercer jalón. Aleluya. Queremos dar paso ahora sí a la predicación de la palabra de Dios. Nuestro hermano Gerson. Gloria al Señor. Reedifiquemos los muros. Aleluya. Thank you.
Cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia y estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías lo oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que esta siete edades de la iglesia. Hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado a la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido y ha puesto un pie en la tierra en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, vení, vení y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenía la espada, decididos a que de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia y estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías lo oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado a la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha ascendido en la tierra y el otro en el mar, con la misión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada,
palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oh, libres. Toma el librito abierto y comelo. La revelación del Mesías, la gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Oh, oh. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. A Dios por pasar un gran tiempo con nuestros hermanos, y pues estamos agradecidos sabiendo que no siempre tenemos estas oportunidades de poder tener un encuentro con nuestros hermanos, pues una alegría para nosotros, ¿verdad? Que Dios lo bendiga grandemente, nuestros hermanos, pues de Cancún, de Veracruz. Dios lo bendiga, gloria al Señor, y también a todos nuestros hermanos que estamos reuniéndonos y vamos a leer la palabra de Dios. Igualmente, pues sea la bendición para cada hermano a través de la transmisión. San Mateo. Capítulo 25. Gloria al Señor. San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 31. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como parte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?
o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oramos un momento. Amado Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por bendecirnos, proveyéndonos, Señor, este tipo de reuniones. Inquietud, Señor, alrededor de la fe, alrededor del anhelo en el corazón de nuestros hermanos, de poder, Señor, saber de ti, tu voluntad, conocerte y agradarte a ti. De poder, Señor, enfocar su atención en tu palabra. Todas esas cosas son, Señor, tan especiales. Gracias por todo ello. También, Señor, infinitas gracias por todos nuestros hermanos a través de diferentes lugares, diferentes países. Te agradecemos, Señor, porque la fe de cada uno cuenta. Y ahora, Señor, queremos pues aquietarnos y centrarnos, Señor, toda nuestra atención, nuestro interés en la instrucción de tu palabra para trabajar, Señor. Que el resultado al irnos, Señor, cuando terminas estas reuniones, pues nos vayamos, Señor, bien recargados, bien fortalecidos y nutridos, Señor, para una nueva realidad aquí en nuestra jornada en la tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo, con esa expectativa, vamos a tomar nuestro tiempo en tu palabra, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria, Señor. Bueno, estábamos enfocándonos nuestra atención en este gran tema, ¿no? De cómo es que Satanás buscaba quitar el efecto del Evangelio, lo cual vemos que el efecto en realidad que debes lograr en cada creyente es la estatura de un varón perfecto. Y hemos visto cada una de las virtudes y, bueno, en lo sucesivo podemos ampliarnos en cada una de ellas, pero queremos enfocarnos hoy en lo que es el afecto fraternal, ¿no? O el amor fraternal, el séptimo escalón. Y creemos, hermanos, que debe ser eso el anhelo en el cual debemos llenarnos, de conocer lo que se requiere para tener un mejor resultado, no solo para nosotros, sino para Dios y su pueblo. Entonces voy a leerles rápidamente las descripciones que el profeta nos da acerca de el afecto fraternal, y de esa manera podemos ir en el resto de las escrituras con ese entendimiento que él nos señala. Eso está en la estatura de un varón perfecto. Recuerde, cuando la persona llega aquí es el máximo nivel a donde él debe llegar para que Dios, pues, tome su vida y le pase de la esfera del tiempo a la esfera de la eternidad, ¿sí? Entonces, vamos a leer aquí en el párrafo 312. De el mensaje de la estatura de un varón perfecto, párrafo 312. Dice así: luego, sexto, vamos a añadirle, dice aquí la Biblia, añadir al afecto fraternal, ahora dicen, esta es una buena, aquí mismo, la sexta, la séptima, que es esta, ¿no? Muy bien, añadiendo el afecto fraternal, muy bien, cuando llegamos allí, afecto fraternal, entonces este es el punto clave, póngase usted mismo en el lugar de él, en el asunto. Entonces, ¿de qué se trata esta? Recuerde, este es el máximo nivel al que la persona llega. Y ese es el requisito. Todos empezamos a caminar y a mejorar nuestra vida cristiana, pero este es el máximo nivel al que vamos a llegar.
Solo uno de los puntos es, póngase pues usted siempre en el lugar de la otra persona, en cualquier asunto. Es uno de los puntos. El siguiente, está en el párrafo 313. Dice, mi hermano pecó contra mí, ¿no? Tal vez, pues, alguien le hizo daño, ¿no? Cualquier persona. Pero Pedro dijo, ¿lo perdonaré? Dijo él, ¿siete veces al día? Preguntó Pedro. Cuando Jesús empezó a enseñar esta instrucción, ¿no? De perdonar, y vamos a ir a leer eso. Él dijo, ¿siete veces al día? Él le respondió, 70 veces 7. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con estas dos partes. Lo siguiente también, leamos también el 314, el efecto fraternal. Ahora vean, si un hermano está todo desafinado, no sean impacientes con él, sean amables con él, vayan de todas maneras. Ahora sí vamos a leer en la Biblia esta escena. Es en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 18. Dice el versículo 18. Los versículos anteriores está enseñando cómo es que deberían, pues, hablar con un hermano siempre, ¿no? Para cualquier problema que hubiere. Pero aquí es donde Pedro hace la pregunta. En el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. ¿No? Ahora recuerde que la pregunta es bien específica, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando aquí estas cosas, obviamente entendemos que nuestra relación con los seres humanos, nuestra relación, ¿sí? Y como digo, siempre poniendo el balance de que no vayamos a entrar al mundo del ecumenismo, que es lo más terrible. Cuando se trata con nosotros, porque muchas veces nosotros nos vamos a los extremos y a veces pensamos que nosotros tenemos un problema con alguien y es por causa de doctrina, cuando no es doctrina, es por causa de que a uno pues, no le cae bien, ¿no? O fue el problema con uno. Y debemos ser bien sinceros en ello. Pedro está hablando específicamente, y el profeta cita esta escritura para hablar de lo que es el amor fraternal. Entonces, ¿cuántas veces perdonaré, no? A mi hermano, que peque contra mí, es la pregunta. ¿Sí? ¿Dice hasta siete? No, bueno, un poco numerólogo, ¿no? Usando la numerología. Pues siete, consumación, ya no hay más de consumación, ¿no? ¿Sí? Jesús le dice, bueno, 77, pues, 77, ¿qué te parece? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a enfocarnos ahora en lo que se trata. Estas cosas son gloriosas. Esta es la condición, piénselo, el creyente cuando empieza su vida cristiana, empieza en fe. Cuando llega ya amor fraternal, llega al máximo nivel de ser. Entonces estamos mirando, ¿no? ¿Tan indispensable es esto? Porque fuera de esto no hay forma de que la gente pueda tener nada de Dios. Solo estamos caminando como cristianos. Y es ahí donde voy a leerles algunas escrituras. En el mismo mensaje, la estatura de un varón perfecto. Sabemos, ¿no? Que pues sí, el profeta nos predicó sin la señal, ninguna promesa de la Biblia, pues es efectiva para nosotros, ¿no? Pablo dijo que sin el Espíritu de Cristo no somos de él, pues no. Sin el nuevo nacimiento, pues Jesús dijo, no hay forma ni que veas el reino de Dios.
Entonces aquí, ¿cómo llegará eso? El párrafo 341, porque nosotros leemos los de este mensaje, nosotros leemos las partes primeras del mensaje y como que pareciera, ¿no?, que recibimos el Espíritu Santo, luego caminamos ahí. Pero como dijo el profeta, usted debe leer todo el mensaje, no solamente el sermón que está leyendo, sino el resto de los mensajes. Pero en este mismo mensaje, ya finalizando, el profeta dice en el párrafo 341, a estos individuos no les fue requerido lo de estos acá, a estos no les se les requirió lo de este, ¿ven? O sea, yo no nos voy a pedir, pues tienes que tener los hábitos de fulano, de sultano o algo. Dice, pero él ha levantado su iglesia de la misma manera. Él levantó su iglesia de la misma manera que está levantando a su pueblo. Entonces Pedro dice aquí, primero, siete cosas, la fe y la virtud. Ese es lo que Pedro habló de la estatura de un hombre perfecto. Fe y virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad y el afecto fraternal. Añádele ahí afecto fraternal. Después de eso viene el amor de Dios, lo cual dice es que el Espíritu Santo, Cristo en la persona del Espíritu Santo, viene sobre usted, ¿no? ¿Qué es la piedra de corona? El mismo Espíritu Santo. Entonces, después de eso, Cristo y el Espíritu Santo, lo cual es Cristo en la persona del Espíritu Santo, es el que viene sobre usted en el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Ahora, y usted tiene, y cuando es bautizado, dice, usted tiene todas estas virtudes selladas por dentro. Entonces Dios vive en un tabernáculo llamado el edificio o tabernáculo viviente, la habitación de Dios vivo. Nos damos cuenta que cuando uno ascendió hasta arriba, todas esas virtudes, entonces el Espíritu Santo entra. Entonces el bautismo del Espíritu Santo viene. Entonces recién, y sabemos ya pues que el bautismo del Espíritu Santo y el nacimiento son la misma cosa, ¿no? Eso pues ya que menos entienden el mensaje. Entonces párrafo 342 dice, cuando un hombre posee esta clase de cosas, ¿no?, posee toda esta clase de cosas, de fe a afecto fraternal, entonces el Espíritu Santo viene sobre él, no antes. ¿Sí? No antes. No importa, puede ser que usted hable en lengua, quizás pueda personificar cualquier don de Dios que tenga, puede ser que usted lo haga, pero mientras que estas virtudes aquí no formen parte de usted, usted aún no estará en el verdadero fundamento real de la fe. Pero cuando estas virtudes han sido formadas y usted le añade a esto, esto a eso, entonces usted viene a ser un monumento viviente, ¿no? Usted es un, como un ídolo viviente, no un ídolo por ahí de sentado, ¿no? Párrafo 344. Pero cuando nosotros, dice, no en una manera imaginaria, sino que nos postramos nosotros mismos, por eso Pedro dijo, añadid vosotros, cuando nosotros mismos nos postramos ante un Dios vivo, a una virtud viva, a un conocimiento vivo, a una paciencia, o sea, que dice, todo el camino es humillarnos hacia esa fe. Amén, amén. Sí, humillarnos a la virtud, humillarnos porque esa fe es la fe de Cristo, humillarnos para que eso tome lugar en nosotros, humillarnos a cada una de esas virtudes. Cuando nosotros nos postramos, dice, a cada una de esas virtudes, a un conocimiento vivo, una paciencia viva, la piedad viva, entonces, un poder vivo de parte de un Dios vivo, eso hace al hombre vivo, una imagen viviente en la estatura de Dios. ¿Sí? Y él, ¿qué hará? Dice, las mismas cosas que Jesús hizo, caminará de la misma manera que caminó él. Haciendo lo mismo que él. Por cuanto, ya no es una cosa imaginaria, hay una realidad que lo prueba. Entonces, cuando uno pues, se encuentra con la palabra de Dios, de ahí empieza el trabajo, ¿no? De usted empieza a trabajar para empezar a examinar, ¿no?, cómo entrar al mundo de la fe. Una vez que ya domine ese mundo, entonces ahora sí, vamos a ir al mundo de la virtud. Y así sucesivamente, ¿no? Cada una de estas cosas que la palabra de Dios declara, entonces uno empieza a trabajar para llevar eso a su vida, ¿sí? Entonces entendemos aquí, pues, les estoy leyendo estas cosas y sigue, pues hay más mensajes, hay más citas ahí en el mismo mensaje que nos muestra, ¿no?, cómo Dios viene a la escena en la vida de la persona. Una cita más, párrafo 360. Dice esto. Entonces, cuando usted rinde su ser por completo, cuando usted por completo se rinde hacia esas virtudes, recuerde, ¿eh?, porque es fácil rendirse a una iglesia, a veces a un predicador. Pero el verdadero rendir es hacia cada una de esas virtudes.
Porque esas virtudes son contrarias. Yo estoy lleno de incredulidad, ¿no? Lleno pues de impaciencia, falta de templanza, todas esas cosas. Pero cuando yo tomo la decisión, ¿no?, de rendirme a lo que es la fe, la virtud, la ciencia, entonces cuando la persona se rinde, todo su ser por completo, entonces luego el Espíritu Santo simplemente se derrama a través de usted en estas virtudes que ya tiene, ¿sí? En esas virtudes. Entonces usted es un tabernáculo viviente. Entonces la gente mira y dice, ese es un hombre lleno de virtud, lleno de conocimiento, él cree la palabra, tiene dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, lleno del amor del Espíritu Santo, vean, dice, ¿ve? Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora entendemos el requisito de Dios. Ahora, ¿cómo llegar ahí? Hemos mirado cada una de las seis virtudes que ya pasaron. Queremos ocuparnos de esta séptima virtud. Es determinante y es especial. Un hombre no puede manifestar esta si no ha llegado hasta ahí. Es algo que usted abajo no puede jalar eso, ¿no? Este es el regreso completo del plan y la forma y el diseño en la que Dios creó al ser humano en cuanto a su relación con su prójimo, ¿no? Entonces, por eso que yo les estaba leyendo aquí en el juicio del trono blanco, en San Mateo capítulo 25, ¿no? ¿Cómo es que Dios, lo mismo que Dios requiere para su gente, para a la gente de aquí, ¿no?, a la gente de aquí, para pues llevarlos en el rapto, tiene que llegar a la estatura de un hombre perfecto y, ¿no?, entonces, de ahí en adelante, vida eterna, el Espíritu Santo, ¿no? Cuando usted recibe el Espíritu Santo, simplemente es porque todo está perfecto. Voy a leer otra cita para dejar eso allí. El mensaje, ¿cambia Dios su mente con respecto a su palabra? ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Es la pregunta que el título del mensaje. Del 18 del 4 del 65. 18 del 4 del 65. Párrafo 4. Es el párrafo 4. Dice aquí. Cuando el gobierno, ¿no?, pone un sello en un paquete, y el ferrocarril pone un sello, dice, cuando el gobierno pone un sello en un paquete, y también cuando el ferrocarril pone un sello en una puerta, no puede hacer nada, ya no pueden hacer nada con ese vagón hasta que llegue a su destino. Cuando Dios pone su sello en un hombre, y el sello es el Espíritu Santo, y recuerda, solo lo pone cuando la gente llega arriba, y cuando Dios pone ese sello, lo cual es el Espíritu Santo, cuando él sella a un hombre así, él ya ha ido a su destinación eterna. O sea, cuando Dios le puso el sello, pues simplemente ya no hay retroceso. Él ha ido a su destinación eterna. Él nunca puede regresar jamás. ¿Ve? Recuerdes, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por todo tiempo. ¿Ve? Usted está sellado por siempre. Usted está sellado eternamente en el reino de Dios por el Espíritu Santo. Esa es la realidad a la que uno va a llegar. Ahora, como le digo, todo el entendimiento de las verdades lo tenían en las edades de una manera general, de una manera básica. Pero en este día Dios vino a traer la plenitud del entendimiento. Hay un concepto que nosotros tenemos también que sacarnos de nuestro pensamiento y pues que podamos tener el entendimiento correcto, porque nuestra fe nunca será correcta si nuestro entendimiento es cerrado. Uno de los conceptos es que la gente nada más piensa, Dios abrió los siete sellos y solamente nos centramos en los ocho días de predicación, ¿no? Recuerde, los siete sellos empezaron, ¿no?, el 8 de marzo, y esa serie, y ese 28 de marzo de 63, y esa serie se predicó pues hasta el 24 de marzo, y de ahí en adelante continuaron los siete sellos abriéndose. Todo lo resto de los mensajes son los siete sellos abriéndose, ¿no? Y no es porque uno lo quiera decir, lo voy a leer en el mensaje. Se lo voy a probar. Cuando usted entiende eso, usted entiende, ¿no?, porque el profético, los siete sellos, pues, corrigieron todo. Cuando usted mira esto, entonces, bueno, hay bastante, ¿no? Vamos a ver si le damos algunos puntos. Voy a darle, por ejemplo, en el mensaje, ya ha salido el sol, que es el 65. Y así, usted va a leer. Por eso cuando usted lee los mensajes, piensa, nada más el libro de los siete sellos, y los demás no los ve como son, como lo que son. Todo lo demás sigue siendo los siete sellos. ¿Sí? Por eso es que no hay un efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un concepto equivocado del mismo mensaje que hemos recibido, ¿no?
Entonces mire aquí, por ejemplo, mensaje de salida del sol, párrafo 9. Dice aquí: antes de los sellos, recuerde, cada verdad que el profeta tenía antes de los sellos no era perfecto el entendimiento. ¿Sí? Una vez que los sellos se abrieron, fue impresionante. Por eso él decía, yo siempre no estaba de acuerdo con la denominación, pero exactamente no entendía por qué. Ahora lo veo, ¿no? Los sellos hicieron claro todo eso. Entonces aquí en el párrafo 9 dice, él me habló ahí mismo cuando vinieron esos siete ángeles y dijo, allá en Tucson, Arizona, él está hablando de la constelación que vino a visitarlo en el 63, y este es 65 ya. Dice, los siete sellos, él me dijo ahí mismo que los siete sellos serán abiertos. Los siete misterios, el misterio séptuple de la Biblia, que ha estado oculto desde la fundación del mundo, será revelado. Eso lo dijo en el 63. Y luego dice, y nosotros, siendo un grupo pequeño y humilde en comparación con el resto del mundo, nos hemos gozado con estas bendiciones, habiendo escuchado estos misterios. Estos misterios de los siete sellos, que son divorcio y casamiento. ¿Se da cuenta? Amén. Él me dijo que los siete sellos serían abiertos. Nos hemos gozado, dice, con la apertura de esos misterios. ¿Qué es uno de esos misterios? Divorcio y casamiento. ¿Sí? Predicó en el 65. ¿Qué más dice? La simiente de la serpiente. El mensaje, simiente de la serpiente, lo predicó como en el 58, por ahí. Y nos da ciertos datos generales. Pero la revelación de la simiente de la serpiente, él lo recibió en el año 64. ¿Sí? Yo les voy a leer eso. Por eso dice, mire, casamiento y divorcio, la simiente de la serpiente y todas aquellas preguntas que no han sido completamente reveladas, no por el hombre, sino por Dios mismo. Dios mismo seguía revelando eso. ¿Quién nos ha abierto estos misterios de lo que la iglesia fue? Como Cristo en el principio, como sería revelado en estos últimos días. Ahora voy a mostrarles, ¿no? Porque dice, simiente de la serpiente ya se sabía. Tome el mensaje, simiente de la serpiente, y usted no va a encontrar casi muchos datos ahí. Porque él tenía un concepto que era ese pecado, que era adulterio. Pero lo que realmente pasó, él lo recibió, esa revelación lo recibió como el 15 de agosto del 64. Mensaje probando su palabra. Mensaje probando su palabra. Por eso es algo importante para que nosotros tenemos que ver de qué se trata, ¿no? Porque el mensaje para nosotros era los siete sellos, ese es el mensaje. Porque ese es el misterio de Dios. Párrafo 49 del mensaje probando su palabra. 16 del 8 del 64. 16 del 8 del 64. Párrafo 49. Recuerde, ¿ve? Cuando usted se lava del concepto de que los siete sellos no solamente es el libro de los siete sellos, sino todos los sermones de en adelante continuaron siendo la revelación del misterio de Dios, de los siete sellos, pues hermano, usted va realmente a comer el librito, ¿no? Entonces, dice aquí, desde el párrafo 49, observe, él empieza a hablar, dice, aquí está el doctor Liebel, porque aquí todavía el libro de siete edades de la iglesia está escribiéndose, ¿no? Yo quería preguntar si el doctor Liebel le dice... ¿Está usted aquí, hermano? Levante la mano si está aquí, allá atrás. Dice. Muy bien, gracias, hermano Roy. Yo quiero que usted revise esas notas, hermano Bale. El profeta acaba de enviarle notas. Hermano Bale dice, quiero que usted revise esas notas, ¿no? Que lo envió. Usted está en alguna parte entre la gente ahí atrás donde yo no puedo ver. En el pasillo debemos tener cuidado, si no podemos permitir muchos que estén parados porque el capitán de los bomberos no nos permite hacer eso, ¿ven? Y lo estamos haciendo. Yo quiero que usted revise mi revelación sobre la simiente de la serpiente que será incorporada en esa primera, en la edad de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Yo quiero que usted revise, dice, que mi revelación que de la simiente de la serpiente que será incorporada en la edad de Éfeso, la cual él está escribiendo, me lo está regramaticalizando, está quedando muy bien. Y quiero que usted lo revise y luego que... alguien diga una palabra en contra de la simiente de la serpiente. Si es bien o no. Alguien que pueda contradecirse. Eso. ¿Por qué? Dice, y apenas ayer el Señor me lo dio. Sí. Por eso en el 65 él dice que la simiente de la serpiente estaba en los sellos. Esa revelación. ¿Por qué? Porque en el 64 recibió la revelación. Antes tenía el dato general, los conceptos generales de lo que era el pecado. Pero cuando usted ve, cuando lo colocó, lee la simiente de la serpiente en la edad de Éfeso. Se va por toda la Biblia. ¿Sí? ¿Cuándo recibió eso? 1964. Entonces, apenas de ayer dice, yo lo acabo de recibir. ¿Qué era? Los sellos continuaron abriéndose. Voy a leer el sello de la Pascua. Mensaje, el sello de la Pascua. Voy a tomar un poquito de tiempo
esperamos no pasar ni 10 minutos para darle los datos de cómo es que el misterio de Dios, los siete sellos siguen hasta el final del ministerio de la mano blanca. Los siete sellos siguen. Párrafo 227 del sello de la Pascua, ¿no? Por eso que muchos de nosotros ve todas las verdades que el profeta predicó, pero fueron hechas claras, el claro entendimiento completo vino a partir de la revelación de los siete sellos, ¿no? O sea, si, pues yo, a veces yo me he dado cuenta que queríamos hablar estas cosas porque a veces yo, al conversar, nos damos cuenta que la gente todavía piensa que los siete sellos nada más son el libro. Estamos mostrando que no es así. Mensaje del sello de la Pascua, párrafo 227. Vuelve a repetir esto, dice. Yo vi venir siete ángeles. Otra vez está hablando de la visión que vino en el 63. Y este es el año 65 ya. Yo vi venir siete ángeles. No lo publicó la revista Life, siendo como una neblina flotando por ahí, 27 millas de alto y 30 millas de ancho, que son como 43 por 48 kilómetros, dice. No estaba Fred Sotman y otros, dice Jane Norman, quienes estaban sentados allá atrás, que estaban presentes allá cuando esos ángeles aparecieron allá en el monte. Estremeció los montes alrededor por millas de esa manera. Ahí estaban siete ángeles, y con la espada desenvainada en la mano dijo: vete a casa y abre esos siete sellos que son dados, y aquí están. ¿Qué son? Dice, el verdadero misterio de casamiento y divorcio. ¿Se cuenta? Porque él acaba de predicar casamiento y divorcio la semana anterior. Y aquí está, dice, el misterio de los siete sellos. El verdadero misterio de casamiento y divorcio. Y la simiente de la serpiente. Y todas las cosas de las que se han estado argumentando. Y es así, dice el Señor. ¿Se cuenta? Los siete sellos continuaron simplemente abriéndose todo lo demás. Voy a leerles ahora sí, casamiento y divorcio. Párrafo 82. Dice así, casamiento y divorcio, párrafo 82. Dios está listo. Si no lo está haciendo ahora mismo, Él llamará a una iglesia a la perfección por su palabra, por Jesucristo. Ahora noten, en algún lugar tiene que haber una respuesta. Y siendo eso, ¿no? Y siendo eso, dice, de lo que va a hablar, siendo eso el misterio de Dios sellado con siete sellos, los siete sellos. Porque Él está diciendo, todos han tenido una idea de esto. Pero ahora dice, ve, tiene que haber una respuesta, ¿no? Siendo eso, dice, el misterio de Dios sellado con siete sellos, los siete sellos. El profeta sí sabía que los siete sellos siguen abriéndose. Para él era claro eso. Párrafo 233 del mismo mensaje, casamiento y divorcio. Dice así. Pero ahora que han sido abiertos los sellos y el Espíritu de verdad nos dirige a la palabra, y eso nos explica por qué de todos los errores, por todas las edades, por cuanto los sellos no habían sido abiertos, esto no había sido revelado. Esto que está predicando su sermón, ¿no? 272, párrafo 272. Párrafo 272. Dice, párrafo 272. Ahora, tocante al casamiento y divorcio, ¿ven? Tiene que ser revelado. Mientras no es revelado, usted no lo sabe. Pero Él prometió que en estos últimos días, en esta edad, que todo misterio escondido en la Biblia sería revelado. ¿Cuántos saben eso? Está en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis 17, continuó. ¿Se da cuenta? Está en el capítulo 10. Jesús lo prometió, que todos los misterios escondidos, tocante al casamiento, al divorcio, y todos estos otros misterios escondidos que han existido, serían revelados en el tiempo del fin. ¿Ve? ¿Recuerdan la voz que me dijo, vete a Tucson? ¿Se acuerdan de la luz mística en los cielos? Ahí estaban los siete ángeles, luego volví, tuvimos la apertura de los siete sellos. Fíjense lo que ha acontecido, dice, todo eso ha sido la verdad. Uno más, párrafo 318. Es poderoso cuando usted ya entiende los siete sellos, ¿no? Tres años de sermones. Es la apertura de los siete sellos. Entonces usted, pues, definitivamente al leerlo ya sabe lo que está leyendo. Párrafo 318. Dice, y así también es hoy, Señor Dios, en el fin del mundo. Mientras estamos aquí, el profeta ya está orando ya, bajo la misericordia de Dios, sabiendo que pronto habremos de dar cuenta de su presencia y que tú has hecho tanto, Señor, a la vista de esta gente, que yo estoy seguro que ellos se agarrarán de esto como si viniera directamente de ti y dando testimonio hoy día de muchos sentados aquí
que aún vieron la señal ahí en la montaña, donde los ángeles de Dios bajaron en el torbellino, donde vino en los siete ángeles, donde fue desenvuelta la revelación de los, misterios, de los siete misterios. Y aquí el mismo ángel, en la misma dirección, en la misma montaña, ¿no? El día que esto fue revelado, ¿no? Cuando está hablando de casamiento y divorcio. Rápidamente, mensaje, la semilla no hereda con él, del 18, del 2, del 65. Por eso dije, me voy a tomar un poquito de tiempo, ya unos cuatro párrafos, tres párrafos más de este. Y ya, pues, para nada más que usted tenga los datos y de esa manera, pues, ya entienda, ¿no? Y no esté solamente centrándose en el librito de los siete sellos, que fueron el sermón de lo cual continuó abriéndose lo demás, ¿no? Párrafo 239, de la simiente no hereda con él, con el forro, ¿no? Con la cáscara. 18 del 2 del 65. Párrafo 239. ¿Sí? Usted mismo ya revisa. Dice, oh Jehová Águila, alimenta a tus pequeños en esta noche con esta palabra, Señor. Ellos están necesitados en esta dieta que ellos necesitan. Eso es lo que ellos necesitan saber. ¿Cuál es el alimento? ¿Qué es así, dice el Señor? Tú prometiste que si ellos pusieran sus manos el uno sobre el otro, que sanarían. Oh Señor, Dios, quita toda duda e ideas de buitre de nosotros ahora mismo. Y que nos alimentemos solemnemente del alimento de águila, de la palabra de Dios. Permite que todo espíritu que está en estas personas, que todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, toda atadura denominacional, toda mala costumbre, toda enfermedad, toda dolencia que esté entre la gente, que se vaya en el nombre de Jesucristo, que eso salga de este grupo de personas y que ellos sean libres desde esta hora en adelante, para que ellos puedan comer el alimento de águila que estamos creyendo que tú nos enviarás a través de la semana, Señor, que abriendo esos sellos y mostrándonos esos misterios que tú has prometido. Para poder tener claro, cada sermón decía, Señor, que esos sellos que están abriéndose, Señor, ¿no? Que la gente esté atento, ¿sí? ¿Se da cuenta? Por eso dice, ve, que ellos puedan, sean libres en esta hora en adelante, que ellos puedan comer ese alimento de águila que estamos creyendo, que tú nos enviarás a través de la semana, porque eran un culto, toda la semana que anunció cultos. ¿Sí? Y esos cultos, dice, en esos cultos, dice, tú nos enviarás toda la semana, Señor, dice, abriéndonos esos sellos y mostrándonos esos misterios que tú has prometido. ¿Sí? Párrafo 30 del mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Sí, cuando usted establece ese entendimiento, ¿no? De lo que es, ¿ve? De lo que es el mensaje, pues entonces, hermano, usted puede avanzar, porque el entendimiento equivocado no le da el valor a las cosas a veces. Como dijo Pablo, el problema de la iglesia es no tiene discernimiento del cuerpo de Cristo. Y en este caso, el discernimiento acerca del mensaje que hemos recibido debe ser el correcto. ¿Sí? Párrafo 30. ¿Quién es este Melquisedec? Piensen en esta gran persona, de cuán grande este hombre debe ser. Y ahora, la pregunta es, ¿quién es este hombre? Los teólogos han tenido diferentes ideas. Pero desde la apertura de los sellos, el libro misterioso que ha sido tan misterioso para nosotros, de acuerdo a Apocalipsis 10, del 1 al 7, todos los misterios que están escritos en el libro, que han estado escondidos durante la edad de los reformadores, deben ser traídos a la vista por el ángel de la última edad de la iglesia. ¿Cuántos saben que eso es correcto? Ahora, eso es correcto, debe ser traídos. Todos los misterios del libro, ¿no? Del libro misterioso que han de ser revelados al mensajero de la edad de la Odisea. Viendo que hay mucha discusión acerca de esta persona y este tema, pienso que nos es necesario entrar en ello para averiguar quién es. Ahora, hay varias escuelas de pensamiento sobre él. Una de ellas, de esas escuelas, afirma que él es solo un mito, que él no era una realidad, una persona, que no era en realidad una persona. Y las otras dicen que era un sacerdocio, que era el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo más probable. Eso cuadra mejor con este lado de lo que cuadra con el otro. Eso dice, ellos dicen que era un sacerdocio. No puede ser eso, porque en el versículo 4, ella dice que él era una persona, un hombre. Así que para ser una persona, tiene que ser una personalidad, un hombre. No un orden, sino una persona. Así que él no era un orden sacerdotal tampoco, él era un Dios, él era una persona. Párrafo 42. Fíjense, párrafo 42. Fíjense cómo la escultura, dice, él la esconde cuando está haciendo alguien una escultura, ¿no? Con una máscara sobre ella. Eso es lo que Dios le ha hecho a esta edad.
han estado escondidas. Todas estas cosas han estado escondidas y deben ser reveladas en esta edad. La Biblia dice que serán reveladas en los postreros tiempos. Es como un escultor manteniendo su pieza debajo de toda la cubierta hasta el tiempo en el que quita la máscara de ella. Y ahí está. Y eso es lo que la Biblia ha sido. Ha sido una obra de Dios que ha estado cubierta y ha estado escondido desde la fundación del mundo. Y su misterio séptuple, ¿no? Dios prometió en este día, en la edad de la iglesia de Lucía, que Él quitará la máscara de todas las cosas y podríamos verlo, ¿no? Uno más, párrafo 93. Ya usted sigue, pues, todos los mensajes, cuando ya va a leer, sabe de lo que se trata todo el resto del mensaje, ¿no? Entonces, hasta el 62, él trajo la restauración de todas las verdades que se habían perdido, ¿no? Ahí entró las edades de la iglesia, la genealogía, todo. Pero, de 63 en adelante, era el mensaje de los siete sellos, ¿sí? Párrafo 93. Entonces, en esa forma, el velo entonces es quitado. Ustedes son la palabra también cuando entran ahí, como un pequeño bebé, como dije hace un rato. Ahora fíjense, alabado sea Dios por estos sellos que se están abriendo. Observe. ¿Sí? Ahora fíjense, dice, párrafo 94. Ahora fíjense, alabado sea Dios por estos sellos que se están abriendo. Es mi oración saber estas cosas. Ahora, la verdadera revelación de Melquisedec aparece que él era Dios, la palabra, antes de que él llegara a hacer todo esto, de Melquisedec, el casamiento y divorcio y todo eso, estaban escondidos bajo los siete sellos, ¿sí? Ya, muy bien. Por eso es que en cada tema, ¿no?, que el profeta habló antes, se abrieron los sellos y nos damos cuenta cómo eso fue hecho de una manera clara, de una manera tan tremenda, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ya enfocarnos en de lo que se trata, ¿no?, la vida cristiana. Dios envió su palabra para que nosotros lleguemos a ese amor fraternal. Ahora, cuando nosotros vimos aquí en la Biblia, observe el punto. Cuando nosotros miramos aquí en el juicio del trono blanco, nos damos cuenta, en que leímos en Mateo capítulo 25, ¿no?, cómo es que ellos van a llegar allá, ¿no? Van a llegar allá. Vamos a leer de nuevo. Ellos resucitan después, pues, del milenio. Y cuando resucitan, dice Jesús, dice Jesús, el versículo 32 de San Mateo 25, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Empieza el juicio a trono blanco, ¿no? Unos van a la derecha, otros a la izquierda ya. Y luego dice, ¿cómo va a ser el juicio? ¿Qué es lo que se va a requerir? Entonces te dirá el rey a los de su derecha, bendito es mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué van a entrar? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel, viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué van a entrar? Por su actitud hacia su prójimo, ¿no? Por su respeto, por considerar las necesidades de la otra persona. Es exactamente lo que Jesús dijo, de lo que se trata, amor fraternal, de lo que se dice el profeta. ¿Qué leímos? Que amor fraternal siempre es ponerse en el lugar del otro, en la situación del otro. Siempre, ¿no? Siempre tener esa habilidad de ponerse en la situación de la persona. Observe, Dios no cambia, Él es incambiable. Como para nosotros lo máximo que nos pide para entrar allá es amor fraternal, para nosotros también. Lo que va a marcar la diferencia es su relación que han tenido con la gente. Su respeto, ¿sí? Su interés en las necesidades de la gente. Es lo mismo. Entonces, una vez que usted llega aquí, el amor fraternal, vida eterna. El sello de Dios. Entonces, cuando llegan allá, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Ese escalón final. ¿Cuál es la desgracia más grande para ellos? ¿Cuál es la desgracia, la peor, la que les va a mandar su destino fuera de Dios? No haberse interesado en la necesidad de su prójimo. O sea, la desgracia más grande para el ser humano, él puede hacer de todo, pero si él no logra sacar eso de su vida,
de desinteresarse, ¿no?, en su prójimo, Jesús está mostrando. ¿Sí? ¿Qué es lo peor que les pudiera pasar para entrar, como dice Jesús, malditos al fuego eterno? ¿Por qué fueron? Por escasez de amor fraternal. ¿Sí? Lo mismo, muchas cosas tal vez buenas hicieron, pero eso es lo que se requiere, es el requisito para ser sellados y es el requisito para entrar allá al reino de Dios. Para los que no son la novia. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, el incambiable Dios requiere lo mismo siempre. Ahora, obviamente a ellos les requiere en su nivel de lo que ellos podían hacer. ¿Sí? Pero eso Dios está mostrando que para nosotros es lo mismo, el mismo requisito. Ahora Dios nos está juzgando. La diferencia es que ellos allá ya no pueden arreglar la situación. Hoy, aquí viene el juez, el mismo juez del trono blanco allá, el mismo juez aquí viene y nos dice, fuera de llegar a amor fraternal, tú no entras aquí a la vida eterna, lo cual es el Espíritu Santo. ¿No? Cuando termine esto y se establezca el juicio del trono blanco después del milenio, el requisito es el mismo. ¿Se da cuenta? El requisito es el mismo. Entonces es ahí donde dice el profeta, una de las cosas es ponerse siempre en el lugar de la otra persona. Y eso es de lo que el ser humano está vacío. Vivimos un mundo, cada uno está buscando solamente satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Ahora, ellos nada más pudieran haber tal vez visitado a alguien en la cárcel, tal vez porque allá se va a juzgar su actitud natural nada más, ¿no? Porque ellos no tienen pues la palabra de Dios, ¿no? Pero nos damos cuenta, ¿por qué cree cuando el ser humano no entra, no llega a amor fraternal? Es la desgracia más grande que le puede suceder porque él jamás va a vivir una vida diferente, ¿no? Si él no llega a amor fraternal, entonces no estará interesado en el bien de los demás, ¿no? No estará interesado en el bien de los demás, ¿sí? Por lo tanto, él no va a entender que él está aquí en la tierra para hacer el bien de los demás. ¿Por qué van a entrar allá, al otro lado? Porque aquí ellos han luchado por la necesidad, ¿no?, del resto del pueblo de Dios. Entonces, nos damos cuenta cómo es que la desgracia más grande que le puede pasar a un ser humano en el mundo de Dios, al final de su carrera, es que esto no tenga él, es que estas acciones no tenga él. Observe, mire qué clase de mensaje hemos recibido, ¿no? Mire qué clase, ve usted, de luz, de entendimiento Dios se ha enviado a nosotros. Pero ¿por qué cree que nuestra vida no cambia? Porque estamos diseñados que nosotros nunca adquiriremos las cosas que vamos a adquirir, ¿no? Mírelo, desde fe hacia arriba, las cosas que vamos a adquirir será, como le dijo Abraham, yo te saco de Babilonia para levantarte alto, para que seas bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros no crecemos porque no tenemos ningún interés, no tenemos ninguna carga de nuestro prójimo. Estamos completamente ciegos a la necesidad de nuestro prójimo. En este caso, la necesidad del alma. Porque vivimos un día donde las necesidades naturales son tan pequeñas comparadas con las necesidades espirituales. Pero, ¿sabe? Nadie tiene ese sentir. ¿Y qué es lo que Dios va a juzgar allá? ¿Qué es lo que nos hará entrar? ¿Qué es lo que nos dejará fuera? ¿No? Allá, hoy, tuve hambre, ¿no? ¿No dice que hay un hambre que Dios soltará? ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Qué nos lleva a amor fraternal? Nos lleva, ve usted, a enriquecernos para dar un buen trato, excelente, ¿no? Para trabajar, para que la persona no tenga ningún estorbo en lo que Dios quiere hacer. Porque Dios me llama a mí, ¿no? Dios lo llama a usted, no solamente para bendecirnos a nosotros, sino para hacer de nosotros, ¿no?, una bendición para los demás que Dios quiere ayudar, para los demás que Dios quiere libertar. Ese es el plan, ¿se da cuenta? Por eso cuando nosotros encontramos aquí, podemos encontrar, dice, que nosotros tenemos problemas, de repente alguien te hace mal y todo por el estilo. Señor, ¿cuántas veces? 70 veces 7. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando no encontramos una razón, cuando no encontramos un objetivo de luchar, de obtener, no solo por uno, pero por causa de alguien más. Por eso encontramos tan pobre el testimonio de los creyentes, tan pobre el entendimiento de los creyentes, tan pobre la fe, tan pobre la virtud, la ciencia. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para crecer en ello si nuestro pensamiento no es por alguien más. Cuando usted empieza a tener, ¿de qué se trata esto? Lograr, para interesarnos en alguien más, tiene que ser algo que usted respete, que usted admire, ¿no? Que usted sepa que, pues, le preocupe. Para que a usted le preocupe a alguien, es como en su familia, ¿no? En lo natural, en su familia. Usted va, trabaja, y usted sabe, de repente le falta la leche para el bebé, le falta de repente la ropa, le falta algo.
No, usted piensa. Esa es la forma en la que deberíamos actuar sin límites, ¿no? En este caso, en las cosas de Dios, nosotros nada más buscamos tener fuerza y se da cuenta que lo clásico es, hermano, ora por mí, ¿no? Hermano, ora por mí. ¿Usted qué cree alguien? Hermano, ora para que los músicos hagan mejor música, para que los cantantes canten mejor. Hermano, quiero pedirte una oración, hermano. ¿Para qué? Para que los predicadores pues tengan más ungido. Nadie pide eso. Todo el mundo pide para él. Todo el mundo pide para él. Y eso es justamente la actitud que nos va a dejar fuera de la eternidad. Justamente esa es la actitud. Si ha hecho una tradición, si ha hecho una costumbre, por eso Jesús empieza a mostrarnos, ¿no?, lo que pasará allá. Y recuerde que Él es incambiable. Por eso yo les leí aquí que para que el Espíritu Santo lo selle y lo selle en un destino eterno sin retroceso, se requiere que la gente tenga esas siete virtudes. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esta séptima virtud, este afecto fraternal? ¿No? Se trata de siempre estar atento, con los ojos abiertos, a la necesidad de la persona, ¿no? Siempre poniéndonos en la necesidad de la persona. ¿Sí? Entonces, piénselo. En este caso, como creyentes, lo que Dios nos requiere y encargó a nosotros es el vigilar de la necesidad del alma del ser humano. ¿Sí? Del alma del ser humano. Que el corazón de nosotros esté lleno de ese interés. ¿Ve? Pero, ¿qué sucede? Nosotros nunca por eso obtendremos nada de Dios, porque no entendemos el cuadro, el plan. Cuando usted entiende que eso es lo que le hará entrar allá, porque usted mira, ¿y qué es el requisito final? Muy bien, cuando llegue allá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Amor fraternal. Entonces, usted empieza a entender cómo yo interesarme en los demás. Tengo que trabajar para que pueda enriquecer, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos así, ¿sabe por qué? Porque para empezar, desde niños nos hemos formado. Desde niños nos hemos formado un egoísmo. Desde niños nos hemos formado un egocentrismo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente mamá no le dio el gusto. Mamá mala. Papá malo. Y el hermano por ahí le hizo algo, se peleó. De esa manera creció fortaleciendo el yo, ¿no? Fortaleciendo el interés único, nada más, de uno mismo. Entonces, cuando nosotros ya hemos crecido, y ya es normal eso. Pero el profeta nos dice que no, vida eterna, ¿para qué es? Para vivir para otros. ¿Sí? De eso se trata, vida eterna. Por eso Jesús, ¿no?, en ese amor fraternal, se da cuenta que le hacen de todo, ¿no? Más de 70 veces le hacen a él. Él simplemente perdona. ¿Sí? Y se pone en la condición de los demás, porque dijo, lo hacen por ignorancia. Porque si supieran, tal vez no lo harían. No saben lo que hacen, por influencia, por enseñanza, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros entendemos estas cosas? En la palabra de Dios, es una búsqueda, ¿ve?, en la que nosotros tenemos que trabajar, de cómo buscar hacerle la vida mejor a los demás. En este caso, hermanos, dijo, empieza por Jerusalén, empieza por la gente del pueblo de Dios. Si se alcanza para el mundo entero, bien, pero empieza por la gente de Dios, por los creyentes. Que nos empiece a interesar sus necesidades. Por eso dice, Jesús detalla, algunos tal vez sin ropa, algunos en la cárcel, unos prisioneros, otros hambrientos, otros sedientos, ¿no? Bien atentos a necesidades. Entonces, es ahí donde nosotros, para empezar, ni pensamos ni nos interesa saber las necesidades espirituales de los demás. Y ese es el requisito final. No nos interesa saber cómo va la fe de la persona, qué fe debe tener, ¿no? El diagnóstico para saber, porque cuando usted conoce a la persona, rápidamente se da cuenta, uy, ¿qué te pasa?, le dice, cuando el semblante cambia, cuando alguien está enfermo y está todo, ¿no? ¿Ve? Usted se da cuenta porque entiende cómo es. Pero no nos interesa entender qué síntoma es bueno y qué síntoma es malo para el mundo de la fe, para el mundo de la virtud, para el mundo de la ciencia, para el mundo de la templanza. No, eso no nos importa. Nos hemos vuelto tan egoístas que yo y listo. Con tal que yo llegue, los demás que vean así. Jesús está mostrando, nadie entrará allá. Ninguno estará en el mundo de la eternidad que no haya sido un ojo tan eficaz de águila para poder ver la necesidad del otro y ponerse en ese lugar. Y decir, ¿qué necesita él? Vamos a poner, a ver, ¿qué le falta? A ver, yo en ese lugar, ¿qué haría? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué desearía? ¿Qué necesitaría estando en esa condición? ¿Se da cuenta? Es una actitud poderosa. ¿Se da cuenta cuando, qué es lo que le hizo el mensajero y entró en su oficio? Porque Martín era un hombre piadoso, un soldado, y crecía y servía a Dios, y era un soldado, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo entrar en un ministerio poderoso a Martín? ¿Qué? Cuando él vio una necesidad, ahí estaba un anciano. A todos les suplicaba, sí, por favor, ayúdeme. El frío, dice que venía esa noche. Se anunciaba y parecía que iba a haber un frío, pues que jamás ha habido, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él miró a ver quién, alguien, y él nada más tenía para él, para cubrirse. ¿Sí? Y cuando nadie hizo, todos lo abandonaron, todos se fueron, las calles se quedaron vacías, él entendió, él va a morir. Si yo fuera el que estuviera en esa situación,
¿Cómo me sentiría que la gente me dé la espalda? ¿Sí? Dijo, tal vez hay una posibilidad de vivir. ¿Sí? Porque si yo lo doy, yo moriría. ¿Sí? Y si él no tiene con qué cubrirse, pero tenemos posibilidad de sobrevivir los dos. Empezó a cortar su capa y dijo, me envuelvo bien, y también envuelve al anciano. Cuando él hizo eso, listo, porque es lo máximo. Cuando vino, le dijo, cuando vino Jesús en la noche, vestido con ese pedazo de capa. Y le recordó la escritura, en cuanto lo hiciste a uno de pequeñitos, lo hiciste a mí. ¿Sabe por qué? Porque ese es algo que está en el mundo escaso. Solamente antes del rapto, solamente va a llegar la novia a interesarse en las necesidades y en las plagas sobrenaturales contra la fe. Solo la novia lo va a ver. Pero gente que va a entrar allá, ellos muchos, a ellos se les demanda que vean necesidades naturales, porque no se les va a demandar las necesidades espirituales, porque sin los siete sellos, ellos están ciegos a eso. Así como a ellos, necesidades naturales que cubrieron, aún un vaso de agua fría, ¿no? Entonces, por eso van a entrar, exactamente es la regla para entrar nosotros aquí, antes del rapto. ¿Se da cuenta? Cuando Martín miró eso, porque ese, cuando la persona llega a eso, llega al punto más alto de lo que puede llegar en la tierra, y cuando él llega ahí, el sistema de este mundo y el sistema del tiempo, cuando alguien llega a ese mundo, el sistema del tiempo ya no lo puede contener. Es tan poderoso, ¿ve? Es como romper el cascarón a otro mundo. Ahí donde el cascarón se rompe, hacia el mundo del Espíritu Santo, hacia el mundo del sello de Dios. ¿Sí? Ahí sale a un mundo de eternidad sin regreso. Porque es tan poderoso que alguien llegue ahí. Es tan, el poder más grande que la gente está esperando resucitar muerto. Eso, Señor, hazme resucitar muerto. Es para que me saquen la fotografía que soy poderoso, seguro, ¿no? ¿Ve? Pero hermanos, lo más grande y poderoso es que la gente llegue a afecto fraternal. Eso rompe el cascarón del tiempo hacia la eternidad. Eso rompe dimensiones. Es la esfera más gloriosa a donde puede llegar una persona. Y usted tiene los datos ahí. Por eso estoy citando. Mire, cuando Martín llegó a eso, ya está. De ahí en adelante nadie lo podía detener. Por eso dice la Biblia, cuando están matando cristianos, él no dijo, bueno, escóndanse hermanos, vean cómo puedan. Yo también voy a esconderme. Vean cómo pueden hacer. No, agarró y se fue directamente, sabiendo el peligro. ¿Se da cuenta? Pero mis hermanos están en peligro. Él se fue directamente a hablar con el emperador. ¿Se da cuenta? Le cerraron la puerta. Pues empezó a cantar, yo le abro la puerta. Le dio la espalda en el trono. Dios lo prendió fuego al trono. ¿Por qué ese hombre era tan poderoso? Porque le interesaba los problemas en los que estaban los demás y no se cruzó los brazos. Dijo, déjenme hacer algo por eso. ¿Se da cuenta? Y el profeta dice, fue el campeón de la verdad. Un ministerio poderoso. Por eso dice, cuando quería matarlo porque él estaba ayudando y aliviando la carga de los demás, él puso el cuello, que lo corte en la cabeza. Sí, cuando contrataron sicarios para matarlo, ¿no? Y fueron botados por el poder de Dios y lo desafiaron. Está bien, porque él quería que se aplaque, ve usted, esa persecución, ¿no? Y también dijo, átenme al árbol. Sí, el árbol que estaba en la montaña ya dirigido hacia abajo. Átenme ahí, dijo, está bien. Vamos a mostrar que el poder de Dios es real, que estos no son mentirosos, que no están engañados por defender al pueblo de Dios. ¿Sí? Y lo ataron hacia abajo y todo, y se aseguraron, ¿no? Pero a la hora de cortar el árbol se dio vuelta hacia arriba a la montaña, contrario a la gravedad. Porque ese hombre ya no podía contener las leyes de este mundo. ¿Por qué? Porque él logró activarse. Piensa, logró mirar. Dios le dio la oportunidad y a cada uno de nosotros nos da la oportunidad. Por eso usted mira cuánta doctrina errada, cuánto engaño. ¿Cuánta basura ve usted para ensuciar la fe de la gente? Cuando usted mira, ¿sabe para qué es? Para que usted vea, a ver qué hace. A ver qué hace usted. Cuando usted se da cuenta y dice, no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada, no tengo fuerza. Usted se da cuenta de eso. Entonces de ahí en adelante usted empieza a trabajar. Esto no se va a quedar así. Empieza a trabajar y a obtener, no para usted ser poderoso, porque usted ya tiene una visión en su corazón. Ya tiene algo claro en su corazón. Hay algo que hay que hacer. Y hoy no lo puedo hacer porque no tengo. Pero voy a tener tanto para ayudar. Tanto en la fe, tanto en la virtud, tanto en la ciencia. En cada uno de esos escalones. Y entonces la gente, nadie lo puede detener, esa gente. Por eso nadie puede detener esa gente que logra tener ese tipo de visión. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Que voy a leerles aquí, que hablamos ayer en el compañerismo, esta cita. En el mensaje, gloria al Señor.
Puertas tras la puerta. Puertas tras la puerta. Puertas tras la puerta. Por eso cuando usted llega ya a ese poder de amor fraternal, es un poder, no parece que es poderoso. Deje que alguien entre ahí. ¿Por qué quiere que Abraham Lincoln llegó a...? Porque miró la necesidad de los demás. Y se ganó una reputación que nadie lo puede borrar. ¿Se da cuenta? El hombre no tenía, no era tan educado, no era tan especial. Ni era ni multimillonario ni nada. Pero ningún multimillonario puede ganarse la reputación con todos sus millones. No puede ganarse la reputación de Abraham Lincoln. Ah, como quisieran. ¿Sí? ¿Pero por qué? Él llegó a mirar la necesidad de los demás y dijo, piénselo, se puso en el lugar de ellos. ¿Qué tal si yo fuera el que recibiera los azotes de esclavo? ¿Qué tal si yo fuera el padre que es separado de sus hijos? ¿Ah? ¿Se da cuenta cuando el profeta vino acá a México? ¿Sí? ¿Se paró y pasó un anciano ciego? Oh, Dios, dijo. ¿Sí? Sin descalzo. La ropa todo casi deteriorada. Empezó a pensar, tal vez este anciano, tal vez nunca ha comido ni una buena comida. Tal vez nunca ha dormido en una buena cama. ¿Qué podría hacer por él? Puso sus pies ahí para mirar si le quedaba sus zapatos para dárselo. No, algún día, no, ahí quería sacárselo para dárselo. Oh, miró, su pie del profeta era más pequeño, no podía, no le queda, dijo. Dice, se acercó un poquito para medirse el saco, a ver si, el terno, a ver si le cuadraba. Se dio cuenta que no. Él nada más estaba haciendo eso cuando de pronto el anciano gritó, ¡Puedo ver! ¿Qué es? Cuando alguien entra ahí, ya, ese es el contacto, esa es la conexión con la eternidad, la conexión con el mundo del amor divino. Sino que nosotros lo vemos una historia nada más. No, la persona que llega ahí, hermanos, sí, ya no puede contenerlo, ya no puede perderse, tiene que pasar al otro lado. ¿Por qué vamos a pasar? Dijo, no hemos hecho nada, ni lo sabían, porque ellos no tuvieron los siete sellos. Pero por cuando fueron inspirados, tal vez para respetar, para honrar, para ayudar, por eso van a entrar. Porque no cualquiera llega ahí. Por naturaleza estamos ungidos con tanto pensamiento egoísta. ¿Qué? Piénselo, ¿por qué cree que hay tanta inmoralidad, tanta corrupción y tanta derrota? Porque la gente no piensa en otros. Él no piensa en lo que yo voy a hacer. Él no piensa cuánto daño voy a causar a los demás. No piensa. Pero alguien que llega a muy fraternal entiende, puedo hacer esto. Tengo tal vez, ¿no? Puedo tener el dinero, puedo tener todo para hacer cualquier cosa, pero antes de eso lo examino. ¿Cuánto de beneficio es lo que voy a hacer para los demás? ¿Por qué la gente va a irse al agua de fuego? Porque no le importa a los demás con sus actos. ¿Sí? Pero cuando entiende lo que yo voy a hacer, no es razón de alegría, no es razón de gozo, no es razón de ayuda. Entonces él examina. ¿Sí? Pero este mundo vive escaso, por eso nos damos cuenta que la gente se ensucia su vida, ensucia su testimonio, se debilita. Por eso encuentra predicadores mismos cayendo. ¿Por qué? Falta de amor fraternal. Porque cuando tiene amor fraternal se pone en el lugar de los demás. ¿Qué me sentiría yo que me digan la noticia? Fulano cayó. ¿Cómo me sentiría yo si amo a Dios? Él siempre se pone en el lugar de los demás, no es egoísta. Ahí se lavó de todo egoísmo. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que lograr tener la visión más alta. ¿Dónde tenemos que estar mirando? Dijo yo Pablo. Por eso Pablo dijo, ¿por qué mi carrera es eficaz? Porque yo he puesto mi mirada en el blanco. O sea, ¿a dónde quiero llegar? No solamente miremos que quiero mejorar algo en mi vida. No, ¿cuál es el punto máximo a donde debo llegar? Ahí pone su mirada y empieza a caminar. Quiero ir allá a la piedra de corona. Empieza a encaminarse hacia eso. ¿Se da cuenta? Mire, puerta tras la puerta, párrafo 87. Párrafo 87. Yo admiro un hombre con visión, dice el profeta aquí. Yo admiro a un hombre con visión. Yo admiro a la gente que tiene algo por lo cual está luchando. No solo estar ociosa. Muchos dicen, ¿no? Bueno, la gente. Bueno, dice, lo que ven estará bien, ¿no? La mayoría, bueno, ahí, pues ahí vamos. A lo que las circunstancias digan. Gente que se resigna. Hermanos, no cualquiera va a llegar hacia amor fraternal. Será gente que no se resigna. Entonces dice, la gente dice, ve, bueno, lo que venga estará bien. Pero, oh, dice, levántese y póngase en acción.
¿Y sabe quién pone el profeta ahí? Lincoln. Nunca permitió que su educación le estorbara, porque no tenía una supereducación. Él no tenía. Él tuvo que autoeducarse. Y cuando ya fue como un senador allá en un estado, recién él empezó a estudiar ya, ¿no?, en su etapa adulta, para ser abogado. Él no puso sus excusas, su ignorancia y su pobreza, y era un, bueno, como leñador sí era famoso. Era un gran leñador. Con el hacha era muy bueno, un campesino. Y él no puso esas excusas. Entonces el profeta dice, miren, Lincoln, si alguien podía haber vivido como derrotado y como cualquiera, era Lincoln. ¿Sí? Si alguien podía haber sido un amargado, uno que le va mal, y podía haber sido un borracho para despojar sus penas, como dicen algunos, era Lincoln. ¿Sabe por qué? A los 9, 10 años murió su mamá. ¿Sí? Y creció con su hermana. Y cuando su hermana entró en matrimonio, lo hicieron como esclava. Y murió en el parto de tan maltrato que le dieron. Y su padre era tan malo con él. Lo único que fue su madrastra que le dijo, lee la Biblia, lee los mártires de Fox. Y agarró un hábito de leer que hasta el final de su día no dejó de leer, no dejó de estudiar. ¿Sí? Porque él entendía la ignorancia y la desgracia de la gente. ¿Sí? Todo le iba mal, nada le iba bien. Sí, él no tenía razón para estar alegre. Él no tenía razón para luchar por algo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué hizo? Lo que leyó, lo que entendió, enriqueció su entendimiento, enriqueció su persona. Ya no solamente miraba a los demás seres humanos como cualquier cosa. Tenía la capacidad, porque es una capacidad. Tenía la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Tenía la capacidad de sentir como los demás. Por eso el profeta, cuando este anciano mexicano dijo, Dios, ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué tal si sería mi padre? Porque dijo, ah, ya, Dios te bendiga, a ver, que vamos a orar si Dios te sana bien o no. ¿Qué tal si sería mi padre? ¿Cómo me sentiría si mi padre fuera el que estuviera en esa condición? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ni siquiera oró, porque es el poder más grande con el que la persona puede caminar. Logra tener ojos tan rápidos para mirar la necesidad. En este caso, mire, la necesidad espiritual del pueblo de Dios es grande. Pero nada más miramos de acuerdo a lo que me sobra. Si me sobra tiempo para estudiar, si me sobra, ¿no? Si como predicadores somos tan egoístas, tan poco de amor fraternal, ¿no? Que nada más, bueno, ya llega el culto, a ver, por ahí, quién sabe, me salga un buen sermón, quién sabe. Por eso que no hay un crecimiento. Por eso que no hay recursos del cielo. ¿Se da cuenta? Porque el profeta dice, uno tiene que tener una visión en su corazón. Lincoln nunca permitió que su educación le estorbara, porque él tenía algo que hacer. Y yo creo que cada cristiano debería ser de esa manera. Encuentren su propósito y vayan y háganlo. ¿Sabe dónde va a lograr la más grande recompensa? Cuando usted tiene la habilidad de considerar las necesidades del prójimo. En este caso, las necesidades de cada joven, de cada madre, de cada padre. Cuando usted mira la necesidad de los jóvenes y luego dice, ¿y qué puedo hacer por estos jóvenes? ¿Qué tengo yo para darlo? Nada. Entonces empieza a trabajar para obtener. A ver, ¿qué puedo darlo? Tal vez pudiera darle un consejo según mis palabras. Hasta ni me lo van a recibir. ¿Sí? Ay, no seas así, mira. Hasta les voy a caer mal ya. ¿No? Pero quién sabe si entro en una realidad diferente donde pueda amarlo de tal manera que su alma no pueda rechazar, ¿sí?, mi buen deseo para ayudarlos. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta nos muestra aquí, ¿ve? Tenemos que tener un objetivo, y en este caso el objetivo tiene que ser claro. Si hay algo por lo que usted tiene que luchar y trabajar y crecer en su vida cristiana, hasta que en su corazón arda el deseo de, mientras usted esté en la tierra, que la vida de los demás, ¿sí?, sea mejor. ¿Y qué hará por ello? No tengo nada que hacer. Muy bien, voy a prepararme. ¿Sí? Si la necesidad es enseñanza, voy a prepararme para enseñar como jamás se haya enseñado. Si la necesidad es predicación, voy a prepararme para predicar como jamás se haya predicado. ¿Sí? Si la necesidad es música, oh hermano, cada uno encendiendo eso en su corazón. ¿Cómo puedo hacer que pueda mirar creyentes, ¿no?, que tal vez la música de allá afuera, con su letra todo soez y todo por el estilo, y la gente, y los jóvenes arrastrados por eso? ¿Quién hará algo por eso? ¿Quién se parará y dirá, voy a hacer tal clase de música para que ellos no tengan necesidad de buscar en otro lado? Tal clase de canto para que ellos no estén impresionados de allá afuera. ¿Sí? Voy a crecer tanto en el Señor que pueda ser como un Timoteo, que Pablo le dijo, tú eres el ejemplo de toda la gracia de Dios. ¿Qué es?
Ese es el objetivo final, para que Dios va a sellar. Dios no va a sellar cualquier cosa. Claro, ve, hay tanta enseñanza que dice, no, no importa tus errores, no importa lo que eres, ya estás predestinado. Aquí muestra la Biblia que predestinó Dios. Sí, Dios no predestinó cualquier cosa. Y usted sabe, cualquier hermano, en qué condición están. Mire los hogares, piénselo, ¿no? Que gente llega hasta ser tan incapaz, no pueden ni siquiera manejar su vida de hogar. No pueden siquiera, no, ¿cómo cada creyente no puede hacer? Sí puede, todo el ser humano puede hacerlo, todo, solo que le falta fuerzas, le falta ayuda, le falta, ve usted, salud espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces miramos aquí, el profeta dice que la gente vive sin visión. ¿Cuál es su visión máxima? Usted puede tener un anhelo, tal vez dice, tengo una visión, quiero hacer de repente aquí una cocina, algo, y es así, ¿sí? Pero estamos hablando de una máxima, la más alta de su vida, ¿cuál es? ¿Cuál es su máximo anhelo de su vida? ¿Sí? Y en este caso, Dios nos presenta que podemos anhelar esto. Y si usted anhela esto, es como que ya el cascarón no puede retener al pollo. Tiene que abrirse de ese mundo del cascarón, tan pequeño, tiene que salir a un mundo nuevo. Así es cuando alguien trabaja en amor fraternal. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Así es. ¿Ve? Obsérvelo. Aquí hay otro en el eventos modernos son aclarados por profecía. Del 6, del 12, del 65. Pues ya pues una semana casi nomás después que el profeta se accidenta ya. Párrafo 60. Eventos modernos son aclarados por profecía. Párrafo 60. Eventos modernos son aclarados por profecía. Dice, y uno puede ser de lo más sincero, pero hasta que sepamos, escuche, hasta que sepamos lo que estamos haciendo. ¡Aleluya! Debemos saber qué es lo que estamos haciendo, qué exactamente, en qué consiste la vida cristiana. ¿Cuál es la máxima carrera del cristiano? ¿Cuál es la graduación del cristiano? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la gloria del evangelio? Podemos ser sinceros, sinceridad no basta. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y uno puede ser lo más sincero, pero hasta que sepamos lo que estamos haciendo, estamos peleando contra el aire. Usted debe tomar una decisión. Ya no quiero caminar sin objetivos. Quiero tener claro de saber a dónde quiero llegar. Porque si no, solo será una persona más. Uno nomás. Y si no suma para Dios, va a sumar para otro lado. ¿Sí? Porque hermanos, usted cuando tiene entendimiento, usted rápido entiende. El profeta dijo, hay un misterio de un águila que puede estar deprimida. Nada la anima, pero si un águila pasa volando delante de ella a otra águila, le quita, eso destruye toda esa depresión. Entonces, cuando usted entiende esas reglas, si usted es un joven, dice, déjame pasar Dios delante de tus jóvenes volando. Déjame volar en lo más alto de la fe, déjame volar en lo más alto de la revelación. Cada uno llenándose de ese anhelo, eso usted sabe que no va a ser fácil. Usted empieza a luchar, ¿sí? Usted empieza a crecer porque sabe la necesidad que hay. La necesidad nos inspira a trabajar, ¿sí? Porque dice, yo no me falta nada, gloria al Señor, voy a la iglesia, yo veo que unos están desanimados, pero gloria al Señor, yo estoy bien. Hermano, eso dice, no nos hará llegar a ningún lado, ¿sí? Usted dirá, Señor, quiero tener fe para poder avanzar. No por mí, porque solo por mí, ninguno entrará en la vida eterna que solo haya vivido para Él. Jesús lo está mostrando, ahí está Mateo 25. Señor, ¿y por qué no entramos? No por tal vez no han sido ladrones ni borrachos, no por eso los ya la mala atención Jesús. ¿Sí? ¿Por qué causa de creer que son los ladrones? No les importa el prójimo. Si él se pusiera en el lugar del otro, ¿no? Piénselo el profeta, ¿cómo operaba en ese amor fraternal? Él dijo, estoy tan necesitado, ¿sí? Pero era la depresión americana que él dijo, no voy a pedir ninguna ofrenda, voy a ayudar más bien. Y llegó un momento donde no había ni para la comida. Y los niños lloraban y la hermana Meda ya no tenía ni para cocinar. Entonces dijo, bueno, hoy día voy a pedir, dijo, una ofrenda. Nunca lo he hecho. Y la hermana Meda dijo, ya quisiera ver eso, a ver si lo vas a hacer. Porque ya lo conocía, que él solo pensaba en los demás. Cuando el profeta dijo, bueno, hermanos, no sé si pudieran recogerme una ofrenda. Y dice, cuando empezaron a recogerle, una ancianita empezó a sacar, dice, unos centavitos nada más que hacía para dar. Oh, Dios, dijo, no puede ser, eso no es justo. Perdonen, hermanos, solo estaba bromeando, cómo le dolió el corazón. ¿No? ¿Cómo le dolió el corazón? Yo en ese lugar de esa anciana, yo todavía soy joven, ellos son ancianitas. No, Señor, dijo, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando la hermana Hattie Ray dio $20? ¿Qué dijo ella también ha dado para la construcción del tabernáculo? Ella que gana $200 al año. ¿Sí? ¿Y está dando el salario más de un mes?
de su ganancia. No, dijo, dame los $20, me la voy a devolverlo. ¿Sí? Y cuando fue a devolverlo, por ese amor, por ese sentir, a ver, yo en esa condición, dijo, ella no tiene. Y cuando fue allá, ¿sabe qué? Vino el tercer jalón, dijo, ¿no? Te doy tus hijos. Usted lo ve en todos los grandes logros, en todo el poder y lo máximo que Dios hizo con sus siervos, usted va a encontrar amor fraternal. Sin eso no sucede nada. ¿Se da cuenta? Por eso el profeta dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente está golpeando al aire? La gente no entiende. ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudar si yo mismo entiendo? ¿Sabe qué? Sé un verdadero soldado. Entra en una guerra con una decisión sin parar hasta acabar y hacerlo polvo a la ignorancia en su propia vida para que usted pueda ayudar a los demás. Para que usted mismo conozca el objetivo claramente y luego pueda señalarlos a los demás. Para que los demás le dé una razón. Mira, hay algo por qué luchar. Hay algo que vale la pena en esta tierra. Pero si ni nosotros mismos tenemos claro eso, ¿cómo podemos ayudar? Falta de amor fraternal nos hace vivir vacíos, sin propósito, sin logros. ¿Por qué? Al no importarnos los demás, como uno se siente bien, como hay unciones buscando hacernos sentirnos bien, aquietándonos, pues no vemos nada, ¿por qué crecer? Pero ¿qué tal si ese joven que está todo débil sería su hijo? ¿Qué tal si ese sería su hijo? ¿Qué tal si su hijo sería el que está siendo arruinado? ¿Qué tal si su pequeña niña la que está siendo arruinada? ¿Qué tal si esa sería su mamá? ¿Ah? Porque es que ese amor fraternal, ponte en lugar del otro. ¿Qué tal si a tu hijo no le gustaría, no? ¿Sí? Una mala influencia. Entonces usted dirá, ¿cómo yo voy a hacer una mala influencia para el hijo de nadie? Cuando uno no decide cuidar eso, usted, Jesús dice, malditos apartados allá. Porque la peor desgracia y lo peor que puede vivir un hombre aquí en la tierra, sin amor fraternal. Pero el punto más glorioso con el que el hombre puede vivir en la tierra, que podrá quedarse fuera del reino de Dios. Y Jesús dice, este reino he preparado para vosotros. ¿Para qué? Para gente con amor fraternal. Viene aquí y nos muestra la estatura de un hombre perfecto. Amor fraternal, el reino de la piedra de corona. Lo mismo, ¿se da cuenta? El mismo requisito. Por eso, por la palabra de Dios empezamos a entender lo que se requiere. Por eso el profeta dice aquí, a menos que sepamos lo que estamos haciendo, estamos peleando contra el aire. Regresen a la palabra de Dios y pónganse en línea. Entonces vayan. Entonces dice, lo sabrán. ¿Sí? Como un soldado que no sabe qué hacer hasta que él recibe órdenes para hacerlo. Tenemos que ser soldados cristianos y recibir las órdenes de la Biblia para esta hora hoy. No la orden de ayer, no la orden de ayer, sino la orden de hoy. Para eso debemos averiguar la hora en la que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Se da cuenta de estas cosas? Piénselo, hermanos. ¿Cuánta gente? Tal vez, piénselo. ¿Cuánta gente puede? Oh, hermanos, dijo el profeta, una verdad mal presentada. ¿Cuánta gente su destino eterno se va sin Dios? ¿Sí? O por nuestra actitud, ¿no? ¿Sí? La gente a veces tropieza hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto más glorioso en el que uno debe vivir? Siempre debe ponerse en lugar de la otra persona. ¿Qué quiere ver las otras personas? Quisiéramos ver un buen vecino. Sea usted eso. ¿Queremos ver un buen amigo? Sea el primero un buen amigo. ¿Qué quiere ver otra persona, no? Una persona seria, de confianza. Sea eso. Descubra las necesidades en el día en el que vivimos y sea usted la necesidad para los demás. Eso es tan poderoso, hermano. ¿Sí? Que todas las demás cosas serán añadidas. Y cuando termine su destino eterno, pues usted tiene un lugar asegurado, una bienvenida de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y aquí el sello de Dios. Miremos. Por el tiempo. Miremos otras escrituras aquí, por ejemplo, ¿dónde están esos grandes logros, esos hombres que dijo Pablo, el mundo era digno de tenerlos? Mire aquí en el libro de Nehemías. La gente creció, muchos crecieron, ve usted, en su relación con Dios. Pero cuando llegaron a ese punto, hermanos, de verdad, la gloria de Dios llenó sus vidas. Entonces, ¿qué es? Está bien, hemos crecido algo. Pero no se detenga. Por eso tenga el objetivo claro a dónde debo llegar. Cuando mis ojos se salga toda, ¿no? De que la odisea es ciega hacia el Espíritu Santo, es ciega. Pero que el colirio de Dios me limpie para saber qué se necesita. Parece sencillo, hermanos, pero es poderoso eso. ¿Sí?
¿Se da cuenta lo beneficioso que es cuando un poquito le ponemos de ánimo, de deseo, de esfuerzo? Por ejemplo, estas reuniones. Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno sabe lo que está pasando. Uno sabe lo que está sucediendo. Uno sabe lo que viene en camino. Pero si uno no conoce la palabra de Dios, a veces es una reunión más, ¿no? ¿Sí? Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, sabe lo que está pasando, hermanos. ¡Aleluya! Nehemías capítulo 1. Dice. Palabra de Nehemías, hijo de Jecalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, pues él está en la capital, vino a mí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté, no, él era el copero del rey, pues se la pasa bien, pero sí les pregunté, por los judíos que habían escapado de la masacre, ¿no? 70 años atrás, y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, ¿cómo está allá? ¿Cómo está la gente? ¿Sí? ¿Cómo está Jerusalén? Me dijeron el remanente o los sobrevivientes, ¿no? Y los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. ¿Sí? Y usted va a ver cómo es que empieza a clamar porque la situación cambie. Él no dijo, hoy no sean cobardes, vayan y háganlo. Él lloró tanto, dijo, eso no es la cosa correcta, así no debe estar. ¿Se da cuenta? Y luego le suplicó a Dios, dame una oportunidad de yo hacer algo por esa situación. Conozca la palabra de Dios, hermanos. Sepa lo que Dios requiere de cada creyente. Sepa que nuestra jornada en la tierra es temporal. Los días pasan. No sabremos nosotros si nos volveremos a ver en otra reunión. Pero sabe, todos compareceremos ante Cristo. Y ninguno que no haya llegado a amor fraternal va a lograrlo. No solamente que nuestro sentir sea algo simple. Tal vez, pues, en lo natural, un saludo, un aprecio, una oración así de simple, que podamos nosotros entender que la terrible desgracia en la que puede entrar la Nueva Jerusalén es no llegar a ese amor paternal, estar, ¿no?, sin esa piedra de corona. No están seguros. Cuando nosotros podamos valorar el esfuerzo que cada hermano hace por hacer estas reuniones, por juntarse, su tiempo que invierten, que podamos valorarlo. Que podamos valorarlo, su dinero que invierten viajando. Otros, su tiempo tal vez conectándose. Que podamos valorar eso. Y que podamos decir, Señor, y podamos empezar a preguntarnos, ¿qué puedo hacer para cambiar a una situación mejor, Señor? ¿Qué pudiera hacer yo, Señor? Y la respuesta va a venir. La respuesta va a venir. Esa es la grandeza máxima en la que el hombre va a entrar. Cuando empieza ya no solamente a cruzarse los brazos, empieza a informarse, a averiguar. ¿Cuál es la condición del pueblo de Jerusalén? ¿Sabe cuándo sucedió esto? Después de 7 décadas de cautiverio. Y eso es tipo después de las 7 edades de la iglesia. Gente y héroes de la fe como Nehemías. ¿Sí? Estarán preguntando, ¿cuál es la condición? ¿Cómo va la gente en su fe? ¿Cómo va la gente en su virtud? ¿Cómo va la gente hacia el amor divino? ¿Cómo van? Y luego empezó a clamar y a llorar. ¿Sí? ¿Cuánto estamos llorando por la condición espiritual de la gente? ¿Sí? Y muchas veces hasta apoyamos el error. Muchas veces hasta nos volvemos indiferentes. Piénselo, apoyamos cosas cerradas. Muchas veces hemos colaborado que la mentira avance. Pero ¿saben lo que marca la diferencia? Es cuál es la salud espiritual de Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén? Y luego empezó a llorar por eso. ¿Cómo puede ser con este mensaje? ¿Cómo puede ser gente derrotada? ¿Cómo puede ser gente tibia con este mensaje? Cuando ya está condenado la tibieza. ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados? ¿Cómo puede ser? Y Nehemías lloró por eso. ¿Sí? Le dolió eso. ¿Se da cuenta? Observe. Dice el verso 5. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y de noche. ¿Por quién es? Por mí, Señor. ¿Por mi negocio, por esto? Día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Para interesarse con los demás tiene que tener valor los demás para nosotros. Tenemos que aprender, hermano, piénselo, la gente allá afuera está a la defensiva. Todos afuera están a la defensiva. ¿Por qué? ¿Sí? Cada uno está a la defensiva. Este me da querer robar. ¿Sí? ¿No? El otro seguro que me dice que soy un ladrón o algo y así es que de una vez para que está tanto pensando que quiere robarlo, voy a robarlo. No, tanto, el mundo está así. Hemos llegado a la máxima degradación. Pero en medio de ese gran fango, en medio de la situación más adversa, más terrible, en medio después de las siete de esa desgracia en la que estaba Jerusalén, Nehemías empezó a clamar, no quiero ver así a Jerusalén. Yo no sé, ¿sabe por qué? Porque empiezo a mirar. ¿Por qué cada gente, por qué los que tienen el mensaje tienen el mensaje? La Biblia dice, no me elegiste vosotros, yo os elegí. El profeta dice, Dios muestra su amor hacia la persona, eligiéndolos para darle su palabra. ¿Y sabe qué? Si Dios los amó, si Dios tiene interés en ellos, ¿no? Si Dios puso su mirada en ellos, debe haber un anhelo, como Nehemías dijo, él entendió, Dios dijo que regresen, y ya regresaron. ¿Cómo están? ¿Cómo están los muros? ¿Está bueno? No, todo está, pero de la peor cosa, de la peor situación. Oh, hermano, el fulano se bautizó, fulano entró al mensaje, fulano se congrega, ¿y cómo está? ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué no preguntamos? Porque no sabemos lo que es fe, no sabemos lo que es virtud, no nos interesa la salud del alma. Pero cuando usted entiende lo que necesita para entrar a otro lado, ¿sí? Cómo Dios quiere ver a su gente. Y Dios, en otras palabras, Jesús está mostrando en Mateo 25, estoy determinado, el que no llega a esto, nunca lo quiero en mi reino. Jesús está mostrando su determinación a que nadie entrará allá que no manifieste amor fraternal. Él está mostrando eso. ¿Por qué? Porque eso es vivir egoísta. Entonces, cuando usted entiende esas cosas, ¿no? Cuando entiende, uy, fulano está todo de frío, usted rápido entiende, uy, ¿qué puedo hacer? ¿Traerle un poco de fuego o algo? Usted rápido entiende, tal vez necesita, porque hay ropa diseñada para ayudarlo en eso, ¿sí? Cuando alguien de repente está con mucho calor, algo, usted entiende, tal vez le pongo un aire acondicionado, un ventilador, algo. Igual, cuando usted empieza a ver la condición de la gente, ¿cuánto anhela ser experto para saber en qué nivel va cada persona? Hermano, no sé en qué nivel será, no veo, pero ¿cuánto le interesa ver la necesidad? Tal vez unos ni entraron, tal vez unos se han estancado, tal vez unos están descendiendo en vez de subir. ¿Cuánto le interesa ver? Cuando usted empieza a ver eso, lo primero hay que trabajar en uno para poder que nuestros ojos se abran. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué queremos que nuestros ojos se abran? Para ver la necesidad del pueblo de Dios, para ver lo que falta, para ver qué puedo hacer por la gente. No solo quiero vivir para mí, no solo quiero darme los gustos, no solo quiero caminar mi jornada en la tierra, ¿ve? Donde a todo a mi alrededor el enemigo masacra la fe, Satanás trabaja y arruina la vida de la gente, y yo no hacer nada. El que consiente lo errado es igual que el que lo hace. El diablo está trabajando, el diablo está haciendo ataques a cada persona, a cada joven, a cada creyente, a cada hogar, a cada predicador, a cada músico, a cada cantante. ¿Sabe qué? ¡Sí se puede hacer algo! ¡Sí se puede cambiar la situación! Hay que encender nuestro corazón, hay que saber, ahí quiero llegar donde yo quiera hacer logros para mi Dios. Quiero llegar como Nehemías, ¿sí? Quiero llegar como Jesús, quiero llegar como operaba el hermano Branham. Quiero llegar como operaba Martín cuando entró a su ministerio poderoso. No, que no tengo, que esto, no es que no tenemos, es egoísmo. Porque el que opere en ese mundo, piénselo, Nehemías, no, ¿cómo cambio la gente? No tengo el dinero, solo yo gano mi salario para mí. Pero sabes, dijo, Señor, yo quiero ayudarlo. Y cuando él decidió ayudar, todo el reino de los medopersas, toda la economía se puso disponible. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no tenemos? Porque solamente estamos pensando en nosotros. Con razón, Sara seguía estéril, no podía tener el hijo hasta que Dios le quitó la I. ¿Sí? Le quitó la I. Dejó de ser Saraí. En el inglés eso es yo. ¿Sí? Mientras Job estaba yo, hasta que yo le... Cuando Job fue libre, cuando Job dijo, me aborrezco, nada del yo. Entonces ya no podía detener, el diablo ya no podía poner su mano en él. La enfermedad ya no podía estar sobre él. ¿Se da cuenta? Él fue liberado. ¿Por qué? Salió del yo. Dijo, yo no sabía. ¿Se da cuenta? Salió del egoísmo, salió del concepto elevado de uno mismo.
Y empezó a interesarse. Por eso Jesús nos está mostrando, ¿ve usted? La misma regla. Aquí, nosotros hoy podemos lograr nuestro destino eterno. ¿Cómo? Lo mismo, amor fraternal. Y entonces el Espíritu Santo. ¿Qué allá? Allá también se va a juzgar eso. Entonces nosotros, Dios nos permite mirar lo mismo que Nehemías después de 7 edades de la iglesia. ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la fe de la gente? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están los músicos? ¿Sí? O salvo que nos hayamos convencido que lo mejor de las estrellas se han ido con el mundo. Porque Satanás, dice, arruinó. Se fueron estrellas de Miguel con Lucero. Pero ¿sabe qué? Se quedaron estrellas, ¿sí? Con Miguel. Muchas estrellas se fueron con Saúl. Por miles. Pero algunas estrellas se quedaron con David. ¿Cuáles eran los mejores? No se han ido los mejores. Los mejores están ahí. Todos endeudados. Todos deprimidos. Todavía no entienden los recursos que tienen. Todavía no han descubierto los potenciales que tienen. Pero deja que estén en un compañerismo con David, que tenía la palabra de Dios. La palabra va a despertar esos recursos. Va a hacer volar el egoísmo, el egocentrismo, de seguir el ejemplo errado, de seguir el ejemplo errado, de hacer daño al prójimo. Ese es el ejemplo que nos señala allá afuera el mundo. Hacer daño. Tú vas a la escuela. Dice, ¿qué? Oye, ¿a cuántas muchachas ya engañaste? No, yo solo tengo una novia. Una nomás, engaña. Ten varias. Nos enseña a hacer daño. ¿Sí? A la muchacha, ¿cuántos novios tienes? No, yo estoy esperando nada más. ¿Cómo? Ten varios. Engaña a varios hombres. ¿Qué es? El mundo nos motiva. Nos motiva a hacer daño al prójimo. ¿Sí? Nos motiva. Oye, ¿qué? ¿No vas a tomar? ¿No vas a fumar? No. No, mamá, no quiere. Hazle daño nomás. Al amor de madre, al buen deseo del papá. Sí, todo el mundo nos enseña a hacer daño. ¿Qué ejemplo vamos a seguir? Porque lo que seguimos terminamos siendo. Y lo que sembramos cosecharemos. Hoy hacemos daño a 10. Cosecharemos, ¿ve usted? Oh, hermano, siempre 10 semillas de maíz. La cosecha es más grande. ¿Se da cuenta? Amor fraternal es aquello que nos regresa, ¿ve usted? Y nos saca fuera del ejemplo errado. Y empezamos a seguir. ¿Cómo puedo vivir siendo un buen ejemplo? ¿Cómo puedo vivir ya no haciendo daño a mi prójimo? ¿Cómo puedo vivir ya no haciendo daño a nadie? ¿Se da cuenta? Piénselo, mírelo a Jesús. La gente decía, Jesús nos está haciendo daño. No les estaba haciendo daño. Porque hoy día en este mundo, cuando usted quiere vivir no haciendo daño, la gente le va a insultar, le van a odiar, porque ellos miran al revés. Porque a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Pero cuando usted entiende lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, como Jesús. No le preocupa eso, porque usted sabe. ¿Sí? Si alguien los amaba, era Jesús. Lo malentendieron. ¿Sí? Y a veces la gente quiere el apoyo de todos para hacer algo. No, hermanos. Es una decisión. Que miremos el cuadro y la advertencia de Jesús en Mateo 25. No entrará nadie allá que no haya operado amor fraternal. ¿Sí? Entonces nada más nosotros buscamos complacernos a nosotros. Pero luego usted empieza a decir, las cosas que yo tengo, a dónde yo logré, cuánto ayuda. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo Schindler empezó a salvar a judíos? Empezó a pagar y a comprarlos, ¿no? Como trabajadores, como mano de obra. ¿Sí? Y cuando terminó la guerra y se dio cuenta que ellos habían sobrevivido, empezó a llorar y a acusarlos de conciencia. Cuando todos le agradecían, todos lloraban, gracias, me salvaste la vida. Y luego vio que todos los demás perecieron. Oh, Dios dijo, todavía tenía un anillo de oro, tenía un reloj de oro. Pude haber salvado uno más, y empezó a dolerle en su corazón. A veces hemos hecho un poquito bien las cosas. Y al otro lado, oh, hermanos, no, tal vez ayudamos uno o dos. Pero quién sabe, todavía nos queda por ahí un buen reloj de oro en lo espiritual. Nos queda todavía de repente hacer algo que todavía podíamos ayudar uno más. Con nuestra influencia, con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestro entendimiento, nuestro lenguaje, nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestros deseos. No caminemos por esta tierra vacíos de decisiones y deseos de nunca más hacer daño a nadie. Llenémonos de anhelo y deseo y preparémonos para poder ser una ayuda. Usted camina, quiero llegar a lo máximo. ¿Por qué? Quiero ayudar a lo grande. Quiero ayudar mucho. Porque sé que esto termina. Todo terminará, dinero terminará. Este cuerpo va a terminar, se está terminando, se está envejeciendo. Las fuerzas están yendo, todo se va. La visión se va, el oír se va. Los huesos, todo se envejece. Pero sus acciones de amor fraternal son los que le harán continuar allá al otro lado con vida eterna. ¡Aleluya!
Esa es la visión de águila, no solo mirando el presente. ¿Se da cuenta? Por eso miramos a Nehemías, clamando por ellos. Dice el verso 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Él entiende que las consecuencias es por dejar la palabra de Dios. Pero luego dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, él entiende, hay una salida, porque él entendió: Dios, están en desgracia. ¿Sí? Ellos siembran, los roban los cananeos, nada les va bien, la pobreza, los matan, los asaltan, destruyen sus casas, están en una desgracia terrible. Dios dijo: ¿cuál es la salida? ¿Irme y matar a gente? La salida no es, ¿se da cuenta?, levantar la espada contra el prójimo. La salida no es irse contra el prójimo. Él empezó a entender: Señor, ¿cuál es la salida? Fue la palabra, y entendió: todas las desgracias vienen por dejar la palabra de Dios fuera de escena, por transgredirla. Oh, Dios dijo, pero ahí hay una salida. Dijo: si mi pueblo estuviera en desobediencia, en rebelión, y estuviera cosechando sus cosas, oh, si se convirtieren, si clamaren. Él tomó esa promesa y dijo: Señor, yo me arrepiento por ellos. Tal vez ellos no, pero yo me arrepiento. Escúchame a mí, yo por ellos me arrepiento, yo clamo por ellos. Y tú dijiste que responderías, Dios. Él está buscando una salida para su pueblo. ¿Se da cuenta? Observe. Tú dijiste, dice: pero si os volviereis y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, desde ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Rápidamente dijo: oh Dios, dame gracia, porque yo quiero ayudar. Voy a decirle al rey que me voy a ayudar a mi pueblo. Voy a decirle al rey que me voy. Yo no sé cómo, pero me voy a ayudar a mi pueblo. Él no sabía que el rey le iba a dar dinero, no sabía nada. Pero Dios dijo: tú dijiste que me responderías y clamamos. Reconozco que las cosas que nos pasan es porque hemos dejado tu palabra. Pero ahora quiero volver a tu palabra. Ahora quiero hacer las cosas bien. Basta, basta de hacer mal. Basta de traer mala atmósfera. Basta de que en mí cabalgue pensamientos cerrados. Lléname de pensamientos y deseos buenos para todo mi pueblo. ¡Aleluya! Y él fue al rey y le dolía en su corazón. Hermano, él era copero del rey, él tenía palacio, él era, digamos, un hombre con un empleo, pues, ¿no?, muy adinerado. La pasaba bien él no tenía necesidad. Y a veces nosotros somos: gloria al Señor, qué bien, estoy bien. Y los demás ni pensamos. ¿Cómo vamos a entrar? No vamos a entrar así. Jesús ya dijo: apartaos. ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué? Porque no atendieron las necesidades de estos pequeñitos. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vemos todas esas desgracias, estamos viendo lo mismo que Nehemías. Estamos viendo lo mismo que cada uno de ellos. Y Dios nos permite ver eso. A ver qué hacemos. Esa es la oportunidad de amor fraternal. Esa es la oportunidad de coronar hacia arriba, ¿sí?, nuestra jornada. Usted empieza rápidamente a examinar cómo dar mejor testimonio, cómo ser de mejor influencia, ¿sí?, cómo ser un testigo más creíble, cómo me tienen que tomar en serio. Porque yo sé, de aquí en adelante voy a hablar. ¿Me toman en serio? ¿Me creen? ¿Me quieren oír? ¿Se da cuenta el mundo? Ahí va, ya voy a comprar mi megáfono y voy a gritar por todas las calles. ¿Quién te presta atención? ¿Quién te cree? Porque la gente ya está harta de tanta apariencia de piedad. Se quiere algo real. Gente que cabalgue en su corazón con un real amor fraternal. ¿Se da cuenta? Ah, no, casa por casa hay que salir, solo por cumplir nada más. ¿Se da cuenta? Solo por cumplir vamos a repartir folletos y que vamos a partir esta revistita, ¿no? ¿Se da cuenta? Hermano, la gente ya se cansó de eso. Eso no ayuda al alma de la gente. Sí, hemos vivido un mundo donde se ha degradado el concepto del verdadero cristiano. Pero en esa hora, donde Israel no veía opción, donde el enemigo se ensañaba, solo uno va a marcar la diferencia. No necesita un ejército, él sabe que necesita alinearse con las verdades de la palabra de Dios. Cuando usted entiende eso, tal vez no me apoyará nadie, pero Señor, quiero tu apoyo para cambiar mi vida. Quiero tu apoyo para hacer una ayuda. No importa si nadie me apoya, pero quiero conocer por tu palabra cómo llegar a yo, no algún día, ahora yo cambiar mi vida a una realidad mejor.
Encienda su alma con esos deseos. Aleluya. Piénselo. ¿Sabe qué? Todo el mundo quiere ir a disfrutar la vida eterna. Quiere cosechar sin sembrar. Y uno dice, estos son los pasos para llegar allá. ¿Se da cuenta? Podemos ver a Esdras. Esdras sabía, se acerca el regreso para allá. Van a necesitar entendimiento. Se preparó tanto que el rey se impresionó. Erudito en la palabra de Dios para enseñar a los demás. Quitémonos el complejo que cuando me ordenan, te ordeno apóstol. Ahora sí puedo estudiar porque ahora soy predicador. Te ordeno evangelista. No, ahora sí tengo que estudiar. Esa gente no logra nada. A mí no me importa si nadie me nombra nada. Quiero crecer tanto, no por ser alguien, no por un título, por la necesidad de la nueva Jerusalén. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Mire David, cuando David llegó, vamos a ver nuestros soldados victoriosos, ¿cómo los encontró? Ahí está Goliat. Y cuando miró a la gente, escuchaban a Goliat, todo el mundo no sabía. A veces dejaban sus espadas y se lanzaban a los huecos que habían hecho y a las cuevas que habían edificado para esconderse. El pueblo de Dios en esa condición empezó a animarlos. ¡Vayan! Nadie quise, todo el mundo está asustado. Él no era soldado, él no tenía armadura, no era experto con esas espadas, no estaba en el ejército, no tenía la estatura, no tenía la edad. Pero ¿sabe qué? Él miró, no puede ser que el pueblo de Dios esté en oprobio. No puede ser que el pueblo de Dios esté avergonzado. No puede ser que el pueblo de Dios esté humillado. Vaya, no, pues nadie va a ir. Yo voy a ir, dijo. Él no era una broma. Era meterse a pelear con alguien que tenía reputación de gran soldado. Era meterse a que humanamente no había forma de vencer. Pero él sabía que a Dios le gusta. A Dios le gusta la valentía por los demás. No la valentía por uno mismo, para sus propias cosas. ¿Se da cuenta cómo la gente es osada, se lanzan a saltar un banco, algo, aunque le cueste la vida? Pero es por ellos. Si ya está en la escena, ¿no? La valentía por uno mismo, por el egoísmo. No puede haber noche si no hay día. Es la ley de los contrastes. Si la gente entró a ser muy valiente en este día, por sí mismos, no les importa hacer daño a lo máximo, hasta por unos cuantos pesos matar a su prójimo. No vale nada su vida. ¿Sí? Así como hay una noche, habrá un día. Así como hay esa clase de actitud, en esa hora también se levantará la otra actitud. Gente que será osada y valiente, como David. A favor de los, para ellos, para David, es un gran montón de cobardes. Lea lo que dijo David. Estos son los escuadrones del Dios viviente. Cuando miramos a la gente en el mensaje, cuántos errores han cometido, cuántas desgracias han entrado, cuántas veces han fallado, cuántas veces el diablo ha hecho de ellos lo que han querido, porque son un montón de cobardes, no saben lo que tienen, se aprovecha el diablo de la ignorancia, ¿sí? Hermanos, pero ¿qué? ¿Cómo miró David? No son un montón de cobardes, dijo, son los escuadrones del Dios viviente. Y hay una promesa para ellos, y si ellos no van a luchar, si ellos no van a hacer nada por ellos, Dios, déjame hacer algo por ellos. Eso fue su clamor y entró al campo de batalla. Sí, los trataron de poner espadas y toda esa armadura. No puedo caminar con eso. La Biblia muestra que no podía y ya le tumbaba la armadura. No tenía fuerza física, pero en su corazón tenía una fuerza más grande que la fuerza física. La fuerza de ese afecto fraternal, la fuerza de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y querer el bien del otro. Esa fuerza es más grande que los músculos que puede lograr en el gimnasio, más grande que la resistencia física, es más grande que todas las fuerzas. Con esa fuerza entró y con sus simples piedras. Oh, hermano, ni podía cargar la cabeza del gigante Goliat. ¿Se da cuenta? ¿Quién le dijo? Yo vengo a ti no porque te has metido conmigo. Yo vengo a ti porque te has metido con el ejército del Dios viviente. Igual, el pueblo del mensaje no se merece cualquier sermonete, dijo el profeta, de predicadoretes. No, se merece el maná del cielo. Se merece el alimento que Dios envió de allá. Alimento de águila. ¿Quién se preparará para ayudar en eso? ¿Quién encenderá su corazón de día y de noche con un objetivo y un propósito en su corazón para cambiar la situación, cambiar el oprobio de Jerusalén? Eso tiene que arder dentro del corazón. ¿Se da cuenta? Vemos lo mismo que vio Nehemías. Vemos lo mismo que vio David.
¿Se da cuenta? Pero él entró, y una vez que entró y se dieron cuenta ellos, cierto, el enemigo no es tan invencible como parece. Cuando usted entra a la batalla, su amigo, su compañero se va a dar cuenta que el pecado no es tan poderoso como parece, que la tentación no es tan poderosa como parece, que el mal no es tan poderoso como parece. Y todos se animaron y fueron detrás de los filisteos. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que les hizo invencibles? No pensaron en ellos. No pensaron, oye, dame un título, pues ¿qué me pone? ¿Sargento? ¿Capitán? ¿General? Para ir. No, solo querían no ver al pueblo derrotado. Querían no ver al pueblo humillado. Querían no ver al pueblo avergonzado. ¿Se da cuenta? Usted puede ver esas cosas. Piénselo. Ahí está Rahab. Tal vez su familia que lo trató tan mal a ella por la vida que tomó lugar. Ella sola vivía ahí. Se apartó de su familia. Tenía mala fama. Pero cuando ella encontró a Dios, Dios dijo, yo no quiero ver a mi familia perecer. Tal vez dijo, van a perecer, me trataron mal. Tal vez me abandonaron. Tal vez no me ayudaron mis padres. No me ayudaron. Ahora que se pierdan, no. Ella no, ella perdonó todo. Y no solo perdonó. Ella trabajó para que no perezcan. Trabajó para que se quite esa mala reputación. Tal vez cuando fue ella y le dijeron, mamá, ¿sabes qué? Quiero hablarte de Dios. ¿De Dios tú me vas a hablar de Dios? ¿Eh? ¿Tú? Ya sé de lo que hablas tú. Ella sabía que no lo iban a creer así de fácil. Ella tuvo que cambiar su vida. De verdad tuvo que cambiar. Para ganarse un testimonio. Para que pueda tomarlo en serio su familia. Porque parecía ilógico. Porque un hilo de grana está colgado, por eso nomás no va a perecer. Parecía ilógico. Pero ella entendió. No me van a creer si no tengo un testimonio. No me van a creer si no venga un resultado. Cuando usted entiende lo mismo, nadie me va a prestar atención si no tengo un testimonio. Y eso no me lo van a regalar, lo tengo que pelear. Y esa es la hermosura de la novia. ¿Por qué? Que empieza a tener un carácter. Un carácter para lograr un testimonio. Para hacer esa mujer virtuosa, va a luchar por eso. Va a luchar por llegar a esa piedra de corona. Es difícil, pero es posible. No era fácil la batalla con Goliat. Pero no importa, puede que no vuelva. Pero prefiero morir y no volver en vez de ver a mis hermanos esconderse como ratas en los agujeros. Yo no quiero eso para mi pueblo. Nehemías dijo, no quiero eso para mi pueblo. ¿Se da cuenta? Todo lo que lograron es ir arriba. Afecto fraternal. Y eso es lo que los hace entrar aquí al sello de Dios, al mundo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Observe esta ancianita. Piénselo, allá en los días de ser profeta de los pentecostales vivía en un pueblito. Ella amaba a Dios, no había predicador, no había creyentes, no había iglesia. Y era la depresión americana, aparte de eso era pobre y solo lavando ropa nada más ganaba unos centavos. Pero se trazó un objetivo. Este pueblo no escucha a Dios. Tal vez pudieran ser cristianos, pero no hay quien les hable. No saben nada. ¿Y quién haga algo? Los millonarios no querían hacer nada. Ella dijo, no tengo dinero. Pero empezó de sus centavos que ganaba lavando ropa. Ella era una anciana. Empezó a ahorrar. Dijo, voy a alquilar un local y voy a buscar y voy a contratar un predicador que venga. Porque ella quería ver a su gente no perecer. Piénselo. Y cuando hizo todo eso y repartió folletos, y nadie vino. Llegó el predicador y por ahí encontró un muchacho todo despeinado y mal vestido y no sabía leer. Y le dijo, ¿qué está repartiendo? Invitaciones, dice, hay un culto si quiere. ¿Y puedo ir? Sí. Y en la noche nada más él llegó al culto. Y él nada más se arrepintió. Tal vez la anciana dijo, bueno, aunque sea uno, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ese uno era Dwight Moody. Han pasado los años y Dwight Moody ganó más de 1,000,000 de creyentes en Estados Unidos. No tenía habilidad, no tenía apariencia. Dice, cuando escribieron de él, dijeron, no entiendo, ¿por qué tanta gente viene a escucharlo? Es un desmuelado, gangoso, todo feo. Y cuando él leyeron, mira lo que dicen de ti, ¿qué hizo? Se rió, dijo, es cierto. ¿Por qué no vienen a ver a mí? Soy feo, pero vienen a ver la palabra de Dios, vienen a ver a Cristo. En los registros de Dios, dice el profeta, es anciana. Tiene los méritos, todos los méritos en ese 1,000,000 de almas ganadas. A veces lo poco que podemos hacer puede marcar la diferencia. De repente, oh Dios, déjame ser una zarza nada más. Una zarza que no vale nada, que nadie lo quiere ni en su jardín. Es una plaga, que no sirve de nada. Tal vez ese soy yo.
Pero déjame encender, enciende mi vida, Señor. Que tal vez se acerque un Moisés y cuando se acerque, que de mí no salga, yo soy gran zarza fulana de tal. No, que de esa zarza salga, yo soy Jehová, el Dios de tus padres, le dijo a Moisés. Y esa zarza despertó un gran profeta. Solo una zarza. La zarza nada más hizo. Uno nomás llegó a la zarza, nada más. Pero ese uno se fue, sacó más de 2 millones de esclavitud de Egipto. Así debemos caminar. Tal vez yo no pueda hacer grandes cosas, pero déjame encender mi vida, Señor, con tu palabra. Tal vez déjame hacer esa zarza. Tal vez un Moisés por ahí se despierta. Tal vez se despierta un Saulo de Tarso. Sí, tal vez un crítico que todavía no entiende. Pero que haga tu obra, Señor. Que saque a Jerusalén de la vergüenza. Que saque a Jerusalén de lo oprobio. Quiero ver familias marchando como Cristo y su novia, con un hogar que refleje lo celestial. Jóvenes como José, jóvenes como Daniel, doncellas como Esther, doncellas como Rebeca. ¿Qué, los días de la Biblia han pasado? No, encienda su corazón. Quiero ver, Señor, los días de la Biblia en escena. ¿Sabe qué? Hay escasez de eso. Solo pensamos en lo que me falta para el agua, para la luz, y vivimos así y no nos da para nada el tiempo. ¿Por qué? Justamente por eso. Falta de amor fraternal. Si buscamos el reino de Dios en nuestra vida, ¿se da cuenta? Oh, hermano, va a encenderse nuestro corazón y nuestro entendimiento de las necesidades para el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? El diablo está asustado. El diablo tiembla. Sí, porque no va a poder detenerlo. Porque Nehemías es una profecía. David es una profecía. Rahab es una profecía. Abigail y todos son una profecía. No van a detenerlo. ¿Sabe? Cuando David decretó un juicio sobre la casa de Nabal, solo iba a matar varones. Abigail no le iban a tocar. ¿Sí? Pero Abigail no pensó en ella, pensó en toda la gente. Él sabía, hay muchachos que se portan bien y todo. Y ella fue. Sabía la ira que venía. ¿Se da cuenta? Eso detuvo la ira. ¿Y sabe qué? También lo liberó de su marido errado, Nabal. ¿Se da cuenta de lo que se trata, amor fraternal? Usted puede ir por toda la Biblia. Mírela a Jesús. Él vio la necesidad en la que estamos. Él sabía. Y Él registró, Él se informó tanto y sabe. Y nos dice, tú necesitas fe, tú necesitas virtud. ¿Y tú qué sabes? ¿Por qué estás tan interesado? ¿Por qué sabes cada detalle de lo que yo necesito? Porque amor fraternal hace eso. ¿Sí? Y Él se fue más allá de eso, al amor divino. Él tiene todo eso. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces viene el sello de Dios y él era la plenitud. Él era esa estatura de un morón perfecto. Entonces Él entiende. Por eso el profeta dice, solo Él sabe lo que nosotros necesitamos. Solo a Él le interesan nuestras necesidades. Porque él es más grande que David. No quiere vernos derrotados. Él es más grande, ¿ve usted? Que David. No quiere vernos huyendo del enemigo. Él es más grande que David, que está dispuesto a entrar en batalla por usted. ¡Aleluya! Él es más grande que Nehemías. Ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y un pie en el mar. Y ha traído el entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque no quiero verle derrotado al creyente. Porque no quiere verlo humillado. Él es el más grande que Nehemías. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Él ha descendido con ese objetivo. Pero ¿sabe? No va a obligarnos. Él quiere, Él dijo a Abraham, yo quiero sacarte, pero para hacerte una bendición para todas las naciones. Lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero es ahí donde debemos llegar. Es ahí donde debemos movernos. Es ahí donde debemos caminar. ¿Sí? Con ese entendimiento y hacia esa realidad. Hacia ese objetivo. ¿Sí? Hermano, que me hizo esto. Ahí donde es poderoso. Por eso Moisés era poderoso. Cuando le dijo a Moisés, quítate, va a matar a esa gente y te pongo sobre otro lugar. Bórrame de tu libro, dijo. Bórrame de tu libro, Señor. Pero no toques a esta gente. ¿Quién podía detener a Moisés? Ahí está Pablo diciendo, yo mismo quisiera ser anatema por amor a mi gente. No está buscando sus propias cosas. ¿Se da cuenta? Con nuestro concepto hacia los demás, muestra nuestra pequeñez de recursos sobrenaturales. Porque yo no voy a entregarnos recursos. Porque así por así, porque esos recursos usted lo tiene que pelear por esos recursos. Y solo peleará como David. Porque realmente, no solamente dice, me gusta ver al pueblo victorioso. No. Él realmente lo quería. No solo lo decía. ¿Se da cuenta? Piénselo cuando Sansón se volvió egoísta. Él tenía un don para ayudar a la gente.
para que ya Filistea no masacre los filisteos al pueblo de Dios. Pero cuando pensó en él, oye, esa mujer me gusta, empezó a darse sus gustos. ¿Dónde terminó? O sea, sin ojos, esclavo, prisionero. ¿Qué es lo que lo llevó a esa prisión? Falta, no se puso en el lugar de los demás. Solamente trabajó para el yo. Pero cuando empezó a escuchar, hoy día masacramos tal aldea judía, tal aldea de los israelitas, hemos traído tantas muchachas esclavas, hemos matado tantos israelitas. Todos los días escuchaba esas noticias hasta que despertó. Esperen, yo vine para ayudarlos. Yo vine para librarlos justamente de ellos. No es justo. Cuando él entendió eso, Dios dijo, una vez más, sí, y quiero morir en ese objetivo para el cual me has traído. Cuando él escuchó una gran reunión, todos los líderes de toda Filistea van a reunirse a celebrar las victorias, ¿sí?, sobre Israel. Las masacres sobre Israel, cuando él entendió, todos los líderes están aquí. Él entendió, si acabo con los líderes, Israel tendrá paz. Dios dijo, aunque me cueste la vida, déjame ayudar para que Israel tenga paz. Porque estas son las cabezas que mueven al ejército contra tu pueblo. Estos son los grandes jefes que mueven a Israel contra tu pueblo. Cuando él entró a amor fraternal, la fuerza volvió. ¡Aleluya! Las cadenas ya no lo podían detener. Sí, ya nada lo podía derrotar. Cuando él empezó a pensar, no en él, empezó a pensar en el bien del pueblo. Eso lo sacó. Y el profeta nos dijo, una vez más clamará la novia. La novia una vez más entenderá, he sido egoísta. Nunca pensé en la gente tal vez. ¿Cuántos años han pasado? Y no he buscado un resultado. Dios, pero déjame una vez más. Si me das este tiempo, si me das un mes, si me das un año, Dios, una vez más. Sí, porque el profeta dijo, aquí la iglesia ha venido. No le estoy leyendo por el tiempo. Sí, la iglesia ha venido, dice el profeta aquí, para conquistar el pecado, conquistar la indiferencia, la tibieza, todo lo que derrota a la iglesia. Qué triste encontrarla conquistada por lo que ha venido a conquistar. Pero un día ella clamará, una vez más, Señor. Ya no están los ojos. Oh, hermano, pero vuelve las guedejas, la palabra de Dios, una vez más. Ya no quiero ver a mi pueblo, ya no quiero escuchar noticias de desgracia de mi pueblo. Cuando él hizo eso, entonces hizo más que lo que hizo de vida. Eso está en la Biblia, toda la Biblia usted va a mostrar. Cuando la gente lleva amor fraternal, simplemente la conexión con el poder se establece. La conexión con la gloria de Dios se establece. ¿Sí? Entonces es como el pollito y el cascarón, simplemente no lo puede detener. Entra lo sobrenatural. No le leí de Martín. Ahí está, usted sabe, las edades de la iglesia. ¿Sí? Martín, cuando vio a este anciano, piénselo. Parece sencillo, pero acciones de amor fraternal, aunque parezcan sencillas, es la victoria más grande. Por esas acciones y por esas cosas que almacenó en su corazón, ni el Papa, ni nadie, ningún ejército lo podía detener a él. Usted, hoy quisiera ser como Martín. Sí puede, hermano. Sí puede. Puede ser como Pablo, puede ser. Piénselo. Piénselo, Pablo se movía, dice, Pablo miraba a la gente adorando ídolos, dice que su corazón le latía, sus lágrimas le salían, porque la gente está siendo engañada, porque la gente está yendo su destino eterno fuera de Dios. ¿Se da cuenta? Oh, clamaba, ¿sí? Y eso le hacía estudiar sus filósofos, estudiar sus libros, y le decía, y investigar, oiga, le decía, sus filósofos hablan de un Dios no conocido, y ustedes tienen un templo al Dios no conocido. ¿Saben? Es a ese Dios el que creó todas las cosas y empezaba a predicarles. ¿Se da cuenta? Lo agarraba, lo apedreaban, volvía. Dios lo resucitaba y volvía a predicar otra vez. ¿Por qué? Porque él no estaba viviendo a ver cuánto gano yo, cuánto me pagan aquí en este culto, ¿sí? ¿Cuánto de ofrenda, cuánto de diezmo? No estaba pensando en eso. Su corazón estaba centrado en el destino eterno de la gente. ¿Quién podía detenerlo a él? ¿Se da cuenta por qué Billy Graham y Oral Roberts terminaron impresionados del Papa? Ellos decían, ¿cuántos va a haber? 500, muy poco, decían. Ahí no sacamos mucho dinero. Y el profeta dijo, pero cuando yo miro a Jesús, toda la noche navegó solo por uno, allá en Gadara. El profeta dijo, yo puedo ir por uno. Sí. Porque qué tal si ese uno fuera yo y nadie se acordara de mí. Porque qué tal si ese prisionero fuera yo. Qué tal si ese necesitado fuera yo. ¿Se da cuenta? Cuando el creyente entra en esa condición, usted empieza a obtener tanto y a crecer tanto, porque usted entiende, así como usted, ¿quién me va a prestar atención? ¿Sí? Decir, oye, mira, sí, pero tú no cambias, sí, pero tú no eres esto, tú no tienes de lo que hablas. Pero te dice, Señor, y de esa manera la gente perece, de esa manera la gente se va, y yo también miré, porque es necesario suplir la necesidad de la gente. Los que suplieron la necesidad de la gente, entraron,
Y hoy la necesidad es sobrenatural, es espiritual. Falta de fe, falta de gozo, falta de ánimo, falta de poder en la vida cristiana. Una vez más, Sansón clamando, es una profecía. Porque Sansón era de la tribu de Dan. Sí, y el símbolo de la tribu de Dan era el águila. Eso hablaba de este día. Que la gente, la iglesia iba a estar un tiempo masacrados. Sin los ojos se fueron. Eso era el profeta. Una vez que se fue el profeta, diga adelante, el diablo se iba a aprovechar, iba a abusar. Ve usted, de una manera terrible del pueblo de Dios. Pero un día el amor fraternal va a activarse. Quiero dar mi vida para que ellos ya no sufran. Quiero dar mi vida para que ellos no sean matados, no sean masacrados. Cuando despierte ese tipo de creyentes, Señor, trabaja en mí. Sí, tal vez los predicadores siquiera no se quieren encender. Con ellos ser el ejemplo de la grey. Crecer tanto en Dios. No soy nada, no soy predicador. Pero déjame hacer algo, Señor. No quiero ser indiferente. Cuando el diablo masacra a los cristianos. Cuando la fe es masacrada. Cuando el diablo se ensaña del pueblo de Dios. ¿Me quedaré con los brazos cruzados? Eso me haría culpable. No quiero ver la victoria del enemigo. Yo quiero ver la victoria de tu pueblo, Señor. ¡Aleluya! Deje que eso se encienda en su corazón. En eso trabaje. En eso. Fortalezcámonos, hermanos. Amén. Bueno, vamos a parar por el tiempo. Ahí. Continuamos. Estamos bien avanzados en la hora. Continuamos, si Dios permite, en estos días que vienen, mirando estas verdades de la palabra de Dios. ¿Está bien? Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Amado Señor Jesús, tú has hecho una obra y has hecho lo mejor, Señor, la mejor. No hay algo más grande que puedas haber hecho de traernos tu palabra, porque tú sabes lo que necesitamos. Tú no has hecho solo algo nada más que alivie nuestros dolores y penas, no. Tú has traído la cura total, Señor, la liberación total, Padre. Solo ayúdanos a valorar lo que nos has dado y a entender lo que nos has dado, a saber lo que nos has dado y a disfrutar y usar lo que nos has dado, Señor. Y que cambie, Señor, una realidad gloriosa para cada uno de tus hijos, tu palabra, Padre. Con gran expectativa de que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Cumple el objetivo para que lo has enviado. Que los corazones se enciendan, Señor, con ese objetivo hacia ese amor divino, Señor. Oh, Padre, y entendemos aquello que nos toca trabajar. Aquello que nos toca, por lo cual nos toca luchar, tú no fallarás en tu promesa. Tú no fallarás en lo que te toca a ti, Señor. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer también. Como tú dijiste, quiten la piedra. Hay algo que ellas tenían que hacer. Y luego tú no fallaste en traer a Lázaro fuera de la tumba, Señor. Oh Dios, que podamos salir fuera de esas tumbas, Señor. De cristianismo falso, religioso y tradicional. Hacia la realidad, Señor. De la vida y el poder y la gloria de tu palabra, Señor. Con esa expectativa, Señor. Te agradecemos con la confianza que tu palabra no volverá vacía. Gracias por el resultado que iremos viendo en nuestros hermanos, Señor. Amén. Dios la bendiga, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Sabemos que esos muros serán reedificados solamente por un pueblo especial. Por gente invencible, por un gran ejército, como el ejército de la séptima estrella, ese ejército de Miguel. Aleluya, cantemos este canto. El ejército de la séptima estrella. Aleluya. Pero él fue vencido.
sus ángeles. Con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrastrado. Aleluya, pero ¿qué sería? Pero eres oh, Miguel tiene un ejército. Miguel tiene el gran ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella. Séptima estrella, el ejército de Miguel. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.